¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Una semana más. Nos hemos extrañado. ¿Qué tal? Estaba yo en confusión. No sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Por eso andaba preguntando. ¿Cómo están? Hola, Habibi. ¿Qué tal? Desde Suiza. Claro, sí leo tu mensaje, Habibi. Sí los leemos. ¿Cómo estás? Mary, Ángela, Carrasco, Noemí, Marita, Andreita, Dianita. Todos comita. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Mari, ¿qué tal? Mari Villegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Berito, hola. Rosita, Carola, María Luz, nuevamente, estamos de maratón. Hoy en la mañana hemos tenido nuestro curso de mochila lúdica, mochila para niña. Ya les vamos a estar mostrando todo lo que hemos estado haciendo. Hermoso ha quedado. A ver. ¿A quién tengo? A ver, me perdí. María Luz. María Moreno. Nuevamente. Sí, acá tengo la carterita. ¿Te gusta? Está hermosa. Está hermosa. El único problema es que a todos los artículos se lo queda la Miss. Pero después... ¿Pueden creer que no tengo carteras? Tengo, ¿cuántos? Dos nada más, ¿no? Dos carteras nada más tengo. Soy muy exigente con mis carteras. A ver, ¿dónde me quedé? Angélica, buenas tardes, Polpoli, hola, Lila, Geraldine, Elsa, Elizabeth, Maribel Saavedra. Gracias a ti, María Luz, por acompañarnos. Lila desde Argentina, Fer, hola, Patti, Javier, ¿cómo estás? Milena, Débora. Se nos estaba pasando la hora, dice Elizabeth, pero ya estamos aquí. A ver, María Moreno, ¿cómo estás? Ann, hola. Ya saben que a nosotros nos lleva un poquito retrasado, así es que ahorita voy a estar viendo sus mensajitos. ¿Cómo han estado? Profe, ¿qué tal? ¿Ya te están haciendo trabajar todavía? No, todavía tranquilo. No hemos anunciado nada. Hola, Betty, ¿cómo están? Ya saben, para los que se están conectando, ustedes nos conocen, saben que hoy día sorteamos becas. Así es que te pedimos que nos ayudes, por favor, y compartas esta transmisión en vivo. Etiquetes a tres personas ahí en los comentarios y el profe te va a estar ingresando aquí a nuestra lista para en un momento empezar a sortear becas. Y varias becas, ¿ah? Varias sí. Becas. Y algunas personas han estado viendo un poco de los productos que tendremos o cursos que tendremos durante la semana. Sí, muy bonitos. Entonces, a ver. Entonces, ¿te quedas ahí, profe? Sí. Vamos a sortear becas para esos cursos. Ajá, anda mostrando lo que hemos hecho durante la semana, a ver. Ya, voy a terminar de saludar rapidito. Le quedó bello el corte a tu compañero, me dice. Está churro. Sí, ya está muy pelucón ya. ¿Cómo estás, Marilena, Ángela, Ivón? ¿Cómo estás? Elia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Jane. A ver, ya veo que están etiquetando ahí. Ángela, has estado de cumpleaños y no te he saludado. Te mando un fuerte abrazo. Sé que la has pasado muy bonito. Y he visto tus fotos. Que Dios te bendiga mucho y te cuide ahora donde estás. También está de cumpleaños hoy día, si no me equivoco, Marisa Suárez Difino, de Argentina. ¿Argentina? Sí. Feliz cumpleaños, Marisa. No sé si ya te conectaste todavía, pero sabemos que igual vas a ver este video. Feliz cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Dónde me quedé? Elio, un saludito. Para ti también. Hola, Sofía, Carmen Rosa, hermosa, Tania, María Elena, Yasmín, ¿qué es de tu vida? Yasmín, esperamos que te encuentres muy bien. Nereida, Moniquita Silva, ¿cómo estás? Sí, el proyecto está bien curiosito. Les ha gustado a muchos de ustedes. Vamos a utilizar todos esos retazos que a veces botamos. Recuerden, ya no botes ya. Recuerden que la sustentabilidad, el estar en esos temas es importante para la industria. No sí. Podemos estar consumiendo y consumiendo y generando desperdicios que al último el futuro del planeta está en perjuicio. Si podemos poner un granito de arena en ello, aprovechemos todo y en este caso los retazos. Va a ser muy importante poder estar realizando proyectos en base a eso. Y como parte de las palabras de nuestro lema también es innovación. Así y esto es parte de... Sí,
Y queremos que ustedes también sean parte de este cambio que tiene que ver poco a poco, ¿no? Que tiene que nacer de nosotros, si no, ¿quién lo va a hacer? Además, para las personas que trabajamos en sintético, en cuerina sintética, es plástico, pues chicas. Entonces, la verdad, es plástico. Entonces, mientras más usemos todo tipo de recursos, de ornamentos que tengamos, que podamos sacar de todos los desechos que hacemos o de las mermas que no usamos, que no solemos usar, que normalmente los botamos o las amontonamos, ya imagino ustedes, muchísimos deben de tener cajas, bolsas de retazos diciendo algún día los uso, nunca las usan, las terminan botando, en año nuevo normalmente, ¿no? Cuando ya tienen que limpiar todo, pero ahora ya pues, vamos a hacer florcitas, ¿ya? Después vamos a hacer otras cosas. Claro, este es que este tipo de, se podría decirlo, no es que sea el único camino, hay muchísimos caminos, obviamente, como escuchábamos a una persona que decía, la única manera de poder de que esto se acabe, de que dejemos de consumir, es no existiendo. Esa es la única forma. O sea, tendríamos que dejar de existir para que el planeta prevalezca. Sí. Sin embargo, hay muchos caminos y nosotros queremos mostrar el que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Hay que poner de nuestra parte. Y esto solo es el inicio, ¿ah? Hay mucho, mucho tema de fondo. Y ya vamos a empezar a ir cambiando el chip, la mentalidad, ¿no? A ver, por aquí, ahorita lo sigo leyendo. Miren, esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Tú la puedes utilizar como un crossbody, ya sabes. Ahí le haces su asita regulable, pero si no, le quitas el asa regulable y la conviertes en un handbag. ¿Qué es handbag? Es una cartera que se lleva en la mano. Está de moda. Y también te hemos querido traer un poco de tendencia, que son las flores. Las flores se vienen con muchísima, muchísima fuerza. Hemos visto en las pasarelas, en los diferentes, en las diferentes casas de moda han mostrado muchas propuestas aplicando este tipo de piezas sobrepuestas sobre un producto. Así es que, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Angelita Estética dice, buenas tardes mi profe, feliz día de la canción criolla. Así estamos a vísperas ya. Casi nada. Las imagino. Sí. Y miren, aquí la puedes llevar así. ¿Te parece raro llevar una cartera así? Porque de repente en Perú no estamos acostumbrados. Pero es tendencia y vas a ver que va a llegar. De que llega, llega. De repente un año atrasado, pero ¿para qué esperar? ¿No? Sí. Ahí está. De todas maneras, siempre, siempre la tendencia, bueno, dependiendo del tipo o el lugar geográfico donde nos encontremos, va a llegar a ser moda. Pero definitivamente lo tropical es una de las partes de la tendencia. Una de tantas propuestas. Que se está viniendo. Por ejemplo, flores podemos ver en la Semana de la Moda que ha sido hace como 15, 20 días. Recién. Lo vemos en Dior, en Oscar de la Renta. Fendi también sacó Versace. Flores, o sea, Versace. Dolce Gabbana. O sea, Dolce Gabbana con una de sus colecciones bastante, bastante. Bastante llamativo. Perdóname, las chicas que han estado. Estamos con un grupo trabajando ambos en el desarrollo de colección y le estamos metiendo un montón de información. Y ahí hemos estado estudiando también unas pasarelas ahí muy buenas para que ellas se empapen de tendencia. Y ellas ya saben todo lo que se viene para este tiempo. Así es que hay que adelantarnos, no simplemente hacer carteras porque me gusta ese color y ya. Hay más, y es hermoso, ¿ah? Y eso es lo que vamos a venir haciendo, entregando propuestas en nuestros cursos, porque la intención es poder estar viendo y estar enfocados en lo que se va a venir, tanto en la tendencia como en lo posible que se venga de moda, ya que a ciencia cierta nadie podría decir, esto es, puede ser que sí por la experiencia, por el análisis que tenga, sin embargo, en este tipo de complementos nosotros vamos a tratar de poder darles aquello, más. Dando más propuestas para que ustedes puedan estar muy cercano a lo que se viene, ¿sí? Así es, nos vamos a esforzar muchísimo. Recordarles que vamos a tener sorteo. Vamos a sortear becas. ¿De qué productos? Uy, hay muchos. Ahorita vas a ver de muchos productos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compartir esta transmisión en vivo y etiquetar a tres personas aquí en los comentarios. No te olvides de etiquetar. Y aquí el profe ya te va a estar inscribiendo, ¿ya? Sí. Le mostramos qué es lo que tenemos para esta semana. ¿Qué hemos hecho la semana? Ya. ¿Qué hemos hecho la semana? A un costado. Muéstrame. Aquí. Aquí está. Hoy día no.
la semana pasada, no, esta semana, yo estoy perdida. Esta semana culminamos con nuestro curso de cartera con divisiones. Esta hermosura tiene 3 ingresos y por dentro también tiene una división central, ¿ya? Y esa división no es cualquier división porque también es un bolsillo. Y también le pusimos un bolsillo externo. Nos ha tomado tiempo, pero han aprendido un montón, porque no es solamente una simple cartera, sino han aprendido a hacer divisiones, cierres externos, esta clase de cierre con fuelle escondido, división interna, y que no solo sea división, sino también otro bolsillo. Un montón de cierres, pero valió la pena. Muchas gracias a todos nuestros alumnos que nos han acompañado, han confiado en nosotros y se han matriculado en este curso. Y aquí está, terminada. ¿Qué más hemos terminado? Hoy día terminamos con un curso hermoso. Yo he sido la más emocionada en el curso. Me encanta, miren. Recuerden que les mostramos nuestra mochilita con orejitas intercambiables para los peques, para las niñitas. Miren esta hermosura. Hoy día acabamos con el curso. Hoy día acabamos. Hicimos el proceso completo. Muéstrame el de mariposa. Esto se convierte en, mira, las orejitas son intercambiables. Ahí está. Le puedes poner sus alitas de mariposa. Tienes las orejitas de conejo. La de ratoncito. Y también, préstame la de ratoncito. Y también la de ratoncito. ¿Cómo era? Le quitaba, pues. Le quitas las orejas y le colocas las otras orejitas. Así. Ideal para ahora que se viene la campaña. Sí. Y también tiene sus alitas, ¿ah? De mariposa. Sí, sí. Completo. Ajá, así. Completo ha sido. Hermoso este curso con orejitas intercambiables. Lindo ha quedado, ¿no? Sí. Está chévere. Listo. Eso ha sido nuestro curso, ¿ya? ¿Qué hacemos? Empiezo ahora, ya. ¿Qué tal si mostramos lo que vamos a hacer durante... ¿Desean ver lo que vamos a hacer durante la semana? Ya le habíamos anunciado hace 2 semanas que estábamos preparando cursos especialmente para campaña. Nosotros que ya tenemos bastante tiempo, año a año, preparándonos para la campaña, sabemos que este mes es crucial para comenzar a desarrollar producto, para desarrollar colecciones. Entonces, en ese aspecto, quisimos desarrollar algunos cursos para que ustedes puedan estar preparados, totalmente diferentes a lo que normalmente vamos viendo, y de paso, con súper, súper oferta. De verdad, bastante, bastante, sí, económico. Ya algunas personas han recibido la información porque la han estado viendo. Y yo sigo acá apuntando. Nos han estado escribiendo y nos han estado diciendo que todavía no tienen su producción o los productos bien definidos para su campaña navideña y nos hemos quedado helados, porque a esta altura tú ya deberías de tener lista tu campaña navideña, ¿no? Comenzando, pues, obviamente, ya separando lo que vas a hacer. Ya todo bien. Ya prácticamente mañana es noviembre ya. Mañana en noviembre, y tienes, sí, básicamente tienes este mes para poder sacarle el jugo a algunas cositas para que diciembre te agarre bastante, bastante de pie. Hola, Mónica, sí, súper el curso, dice, de colección. Sí, ahí me has hecho recordar que tengo que revisar tareas, Mónica. Mándame, por favor, tu tarea, Mónica Vergara. Me has hecho recordar. Ya. Les decíamos, ¿en qué me quedé? Me entretuve en el celular. Sí, vamos a presentarle los modelos que vamos a, atentas, a sortear. Aparte de eso, lo que vamos a dictar durante la semana, y en este aspecto le llamamos la semana de confección. Confección de para tu campaña o prepara tu campaña. Ajá. Esta es una semana de confección. Nos enfocamos en todos los procesos de habilitado y confección porque ya tienes que haber sacado. Muéstrame, amor, por favor. A ver, comenzamos. Y venimos con algo que se va a poner bastante en tendencia, en moda. No se va, sí. Porque en realidad, el hecho de llevar Las cosas lo más cercano posible, pero tampoco generando tanto volumen, que serían el tema de los velva, las riñoneras. En este aspecto, no puedes dejar pasar este tipo de artículo dentro de tu colección. Si ya lo tienes, sí, excelente. Sí, sí. Pero este de aquí también sería un producto totalmente diferenciado para Así que es. Puedas... Es una velva asimétrica, ¿ya? Es una velva asimétrica, hermosa. Este producto lo vamos a estar enseñando. ¿Cómo están, chicas? Ahorita las leo así a lo rápido. Muy bien, Viviana Velasco te dice, nuevo look. Me corté el cabello. Sí, sí, pasamos los dos por la podadora. Sí. Vivi, tu tarea, mándame, por favor. Acá las estoy viendo. Mándame tu
ponerte seria cuando quieres tragar. Este es el Belva, hermosísimo. Ahí te lo acerco como para que te enamores un ratito y te la retiro para que nos compres el curso. Este es uno de los artículos que vamos a estar viendo por campaña. Por campaña, así, ¿sí? Es. Que creemos que es importante para los que lo puedan llevar. Hola, otro, Mónica. Otro de los Mónica cursos. Duranto, mándame tu tarea. Yo estoy recordando ahorita. Mariela Cruz, mándame tu tarea. Es importante porque así las podemos acompañar y ayudar para que ustedes puedan tener una visión más amplia y puedan ser más analíticas y puedan identificar qué es lo probablemente que pueda venir para que estén un poco adelantadas. Entonces, sí. La tarea es importante. Es muy intensa. Es muy intensa. Pásame otra cartera. Otra cartera, muy bien. Son 6 cursos, ¿ah? ¿Eh? Acá a tenemos ver, uno, el Belva. Super precios, porque sabemos que ahorita somos conscientes, ahorita tienen que ustedes enfocarse en su campaña, ya después de la campaña arreglamos cuentas con ustedes. Te estamos dando precios súper cómodos, ¿ah? Para que no te los pierdas y no desaproveches. El famoso crossbody. Mira. Crossbody que venimos haciendo, pero millones de crossbody. Este es diferente. Pero obviamente, nunca sacamos lo mismo. Compacta, tiene fuelle escondido, mira esta hermosura. Y crossbody ahorita, todas tienen un crossbody, tienen que tener. Los productos que hemos sacado son claves, los que necesitas para tu campaña, ¿ya? Después te sacamos otros productos, pero ahorita, lo que urge, lo que te urge. Y mira, igual, te la acerco para que la veas. Ya imagino a varias chicas ahí tomando captura de pantalla para tratar de sacarlas. Pero en el curso te damos otras cositas, pues. Algunos tips. Este crossbody, hermoso, lindo. Listo, tenemos este hermoso crossbody, ya van dos. Ajá. Dos. Compartan, chicos, sí. Acá me están diciendo, ya compartí. Sí, yo las estaba anotando todas, no se preocupen. Ahí vamos con Mirta Carranza también. Si tomamos todos los cursos, ¿cuántos nos dejan? Dice Pati, escríbenos. Recuerden que ahorita ya todo está bastante económico. Los cursos los estamos dejando bastante económico con la finalidad de que los tomen todos. Sí. Es la idea que lo tomen todos. Que lo tomen todos. Sí. Pásame ya, si pueden tomar algunos, ¿se dan cuenta? Otro curso, porque son varios. Este es totalmente, de verdad que les va a gustar. Así, a ver. Se viene el verano y el verano tiene que venir acompañado de textura. Y en este aspecto, la Miss se ha tomado ese atrevimiento de generar, porque se llega a generar una textura de manera visual, el tema de las canastas. No, has visto que muchas marcas están sacando su cartera estilo canasta y no te puedes quedar, pues, ¿ya? No tengas miedo, atrévete un poco. Ahí está, la cartera canasta. Lo ideal es que tú entregues varias opciones de bolsos en el centro y sean intercambiables. Y le das algo totalmente diferente a tu público, o si todavía no tienes tu marca, preciso regalo. ¿Ya? Bastante de verano. Bastante de verano. Basket, la basket bag. Listo. ¿Ya está? Otro de los cursos. Ese, dicen sí. Estamos dando clases presenciales. Nancy, escríbenos, por favor. Escríbenos, estamos ya ahí a puertas, ahí ya. Puliendo algunas cositas porque tiene que ser muy seguro. Sí. Entonces tenemos este curso también. Hermoso. Otro de los cursos que son importantes igual de llevar. ¿Por qué? Porque cualquier consulta, pregunta que puedan hacer dentro de un curso es totalmente diferente a un live. Y sí. Eso las ayuda. Voy a... Ponlo por un costadito para que a las finales vean todas. Ya, y se animen, pues. Muy bien, un ratito ahí nomás. Ya. Y tenemos esta bonita, este bonito crossbody ya totalmente diferente. Con esa asa particular que a nosotros en Academia Partum nos encanta hacer. De verdad, porque es muy acolchadita para el hombro. Es una de las cosas que... Me encanta. Que la saco todo el tiempo. Sí. Pero es una cuestión de comodidad. Sí. En el tiempo nos hemos dado cuenta que este tipo de asa en realidad ayuda bastante. Así ya es. Que hay personas que son sensibles a ciertas cositas y se marcan bastante rápido y con este tipo de asa... Tienen que tener su descanso de asa. Ayuda y además, bastante. Sabemos que no a todos les gusta trabajar con el envivado, pero nosotros te enseñamos a que este tipo de productos te salgan bien armados sin envivar. ¿Cómo? Te enseñamos, pues. Una cosita que sí es bien cierto, me están preguntando, la fecha sale en octubre, sí, disculpen. Lo hicimos de madrugada. Sí, y es noviembre, todo noviembre, así que... Noviembre, octubre, no, perdónenme. A veces me lajeo.
Sí, la Miss estuvo así como se le fue el wifi. Se le fue el wifi. Pásame otra. No, pues ya, son las 5. Falta la. Ah, la Miss. No, falta. Me falta una, ¿no? Sí, me falta una mochila. ¿Cuál mochila, profesor? La mochila. Voy en busca de la mochila. Ahí está la mochila. Ay, se me quedó allá. ¿Cuál mochila? Sorry. Los sigo apuntando acá, sigo leyendo. ¿Cómo estás, Margarita Cardosa? Buenas tardes. ¿Es aquí? Le dice Mónica Melgar. Yo tengo atrasado, pero lindo los cursos de esta semana. Sí, son súper, súper buenos. Hermosa y esa mochila. Ahorita aprovechen porque en realidad le hemos puesto a súper precio ya. Mira, ¿qué parezco? Vende, casera, vende. También tenemos un curso de billetera. ¿Ya? Sí. La billetera la hemos estado buscando. No lo hemos encontrado. Sí, en el mar de carteras. En el mar de carteras. Ah, ya. Y esta es la hermosa mochila. Mochila. Miren esta hermosura. A ver, un ladito. Una mochila bien bonita, bien finita. También tenemos este curso. ¿Ya? Son 6. Y la billetera. Y esta semana el encuentro está en el mar de carteras. Sí. Ustedes ya imaginan, con tantos cursos que damos aquí y ya teníamos muestra aquí. No sé, profe, ¿qué haremos con todas las carteras? ¿Nos vamos a una feria? Sí, vamos a tener que, a fin de año, prepárense porque la vamos a rematar. Porque tenemos un montón. Ya no sabemos dónde ponerla. La billetera, ya. Terminando, la busco, ¿ya? Hemos buscado así rápidamente, no la encontramos. Sí, de verdad que como es tan pequeña y tenemos tantas carteras que... Hay algunas alumnitas que en la presencial ya la llevaron. Es una billetera de 3 cuerpos. Prometo colgárselas, encontrarla y tomarle la foto por dentro, ¿ya? Sí, falta la billetera, pero ya. Son todas estas. Todos estos cursos tenemos. Vamos a sortear becas. Para campaña. Vamos a sortear becas, así es que ponte las pilas, comparte que uno de estos cursos puede ser tuyo. Y si no es igual, aprovechen porque de verdad que está bastante económico. En mis tiempos, cuando estudiaba, no habían esas ofertas. De verdad. Ya, ahora sí, listo. A lo que vinimos. Ya vendimos. Ya. Miren, estamos repletas. Me encantan los cursos. Dice, sí, quiero todos. Miren, te hemos mandado ya los moldes de las florcitas. Sí. Si tú quieres algo más sutil, menos florcitas, de repente te parece too much, le colocas menos, ¿ya? Y trata de jugar, no le hagas un solo tono de florcitas. Son dos modelitos de flores. Estas redonditas y esta de 6 pétalos. Si quieres una encima de otra, ¿cómo quieres? Juega, ya, juega. Eso es creatividad, sí. Netamente. Dispara tu que fluye la creatividad. Sí. Prueba y prueba y prueba. Y lo mejor de todo, que esto sale de retazos, que es lo que justamente comentábamos al inicio. Así es. Aprovechar esos retazos que los tienes botados. Seguramente. Puedes hacer cosas muy, muy bonitas e implementarlas a diferentes tipos de producto que puedas tener. Así es. Tú le vas a colocar las flores la cantidad que quieras, ¿ya? Las recortas con bastante paciencia. Si tú vas a hacer alguna producción, ya te hacen el servicio de troquelado. ¿Dónde la hacen? En la galería Virrey Amat en Caquetá. Virrey Amat en Caquetá, en una de las tiendas, al borde de la galería, ¿ya? Una de las tiendas que da a la calle. Hacen servicio barato, no es caro. Ya está. Lo hemos sujetado con este tipo de remachitos. Remache tipo honguito, pequeñitos. Si no tienes, no te preocupes, colócale el remache normal, ¿ya? Tu papi está mandando saludos. ¿Mi papi? Hola, papá, ¿cómo estás? Te dignas a ver a tu hija. Ahorita me escribe. ¿No? Bien, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, chicas, chicos. Voy a terminar de colocar. Como ya te había dicho, puedes colocarlo en el lugar en donde quieras. De repente quieres colocarlo no todo el cuerpo, no a todo el cuerpo, sino solamente en la parte inferior. Le colocas en la parte inferior, ¿ya? Yo aquí tengo mis remachitos tipo honguito, remache tipo honguito, pequeñitos. Y voy a terminar, ¿ya? Termino y seguimos avanzando. Acá tenemos un montón de estos remachitos. Los hemos comprado ya hace tiempo que no los usábamos.
ya, por fin lo estamos usando. Son estos, sí. Terminamos de utilizar, ¿ya? La troquelas, tú haces tus dibujitos, tú generas, le generas forma a esto. Y por detrás, entre el remachito, colocas una flor más o menos jugando con tu paleta de colores. Esto es libre, o sea, tú puedes ponerlas, colocarlas donde desees. Si quieres, colocas una encima de otra, totalmente libre. Más o menos vas viendo que no, que vayan jugando bonito. Ahí está, por ahí. Termino de troquelar por aquí. Así, no, este está muy cerca, acá. Muy cerca. Así, yo creo que así. No, tampoco. Aquí es, ya está. Ahí. Termino de troquelarlas, ¿ya? Ya sabes, comparte esta transmisión. Para obtener los moldes, ¿qué es lo que tienes que hacer para obtener los moldes? Etiquetar tres personas y compartir la publicación. Así es. Esas capturas de pantalla las envías al WhatsApp, que lo voy a colocar en este momento. Y por ese medio es donde te enviamos, porque es más sencillo, es una red social más sencilla de comunicación para, creemos que para nosotros, pues, y para ustedes. Ya que no hay tanta vuelta que darle al asunto, porque en realidad si cumplen con los pasos, pues es parte de entregarle los moldes. Sí, claro, nosotros lo que queremos es que ustedes lo hagan. Entonces, es etiqueta, comparte y envía esa captura de pantalla para poder hacer la comprobación. Así y te entregamos los moldes. ¿Cómo participas de las becas? Etiquetas a tres personas dentro de este live, justamente lo estamos verificando, ahorita estamos leyendo todo y y te anotamos directamente en el sorteo, te anotamos para hacer cuando hagamos el sorteo en vivo, pueda salir por ahí. Así es, quizás, me falta, ganas. Me falta presionar esto, ¿me ayudas? Ya. Ahí está, abajo creo que está, sí, ya. Mientras el profe me va ayudando aquí a troquelar estas piezas. Acá le voy a pasar el troquel. Está debajo el troquel. ¿Cómo estás, Aide? Buenas tardes. Hola, hola, sí, hola, ya. Hola, ¿cómo están? Estoy anotando, no se preocupen. Ya compartieron, nos dicen ya. Igual saben que si igual no quieren participar y todo, con el simplemente hecho de que compartan, nos están ayudando así bastante. Es. Porque la intención siempre es que más personas puedan ver lo que hacemos y se enamoren de esto que a nosotros también nos enamora, que es hacer carteras. Miren, ya tengo en la cita regulable, ya he marcado, mira, del borde hacia adentro vas a marcar 1.5 centímetros, del borde hacia adentro, 1.5 centímetros, le echas pegamento al 1.5 centímetros y cuando seque, doblas hasta la marca de 1.5 centímetros, ¿ya? Yo ya le había echado pegamento acá, termino de bastillar y empiezo con el otro lado, ¿ya? Hago esto primero porque ya está seco, antes que seque más y después ya no agarre, ¿ya? Sigo. Si tienen alguna consulta nos escriben, ¿ya? Ya etiquetaron, muy bien, quiero una beca, así me dice Judith, quiero una beca, Renzo, anótame. Ya, estás anotada, Judith. El otro lado. Quiero mi beca, quiero mi beca, quiero mi beca. Ah, hay dos Judiths. Miren, lo que vamos a hacer es también marcarle de este borde hacia adentro 1.5 centímetros y le echamos pegamento para que nos quede ese lado también bien cerradito y no esté al corte. A veces al corte se ve feo. No se ve tan bien acabado. Vamos a bastillar ese lado también para que quede bien bonito, ¿ya? Ahí está. Seguimos, bastillamos y vamos a dejar esto secando mientras vamos avanzando con otra cosa, ¿ya? Ahí está, a un costadito. Ya bastillé un lado, que seque, aquí la dejo. ¿Qué más tenemos? Nuestra cita de mano. Tengo dos piezas aquí, para mi asa de mano, y tengo también el fidelero. Vamos a echarle pegamento al fidelero. Fidelero, cartulina, te recomiendo que si tienes fidelero o cartulina escolar,
la utilices y no utilices dúplex. ¿Por qué? Porque te va a quedar muy tosco, se va a ver feo, ¿ya? Vamos a echarle pegamento al fidelero, un poquito de pegamento aquí en el centro de un de una pieza de cuerina, y cuando seque, aquí lo centramos. ¿Cuando seque? Sí, saben que no tenemos mucho tiempo. Las chicas que también están con nosotros en los cursos, yo le ando diciendo, ustedes le van a dejarlo más tiempo. Gloria, ¿verdad? Rodríguez nos pregunta si lo podemos hacer en cuero. Claro que sí. Cualquier artículo puedes hacerlo en cuero. Siempre y cuando tengas conocimiento, sobre todo del devastado, que es uno de los procesos al inicio diferente al cual trabajamos, por ejemplo, en sintético, ¿no? Así es, chicos. Pero claro que sí. Dice Ángel Astete, dice, ¿han pintado los bordes de las flores o solo se deja así con el material trabajado? Por favor, gracias. En realidad lo puedes hacer a gusto. O sea, definitivamente pintar los bordes sería un trabajo bastante, bastante intenso, pero lo puedes hacer y va a quedar definitivamente una mejor presentación. Por ejemplo, en el caso del beige, el blanco, que es un hueso, prácticamente el borde ya está pintado. Lo que faltaría un poquito nada más, o por ejemplo el celestito, este de acá también tiene. Podríamos tal vez cortar un poquito la pelucita, y eso agarraría y ya te daría un mejor aspecto. Entonces, como que por ahí sí. El dorado sí, definitivamente tendrías que buscar una base dorada. Lo puedes hacer como que dependiendo también el precio o el costo de tu producto. Y de cuántas te hagas. Porque pintar todas estas florecitas toma su tiempo. Ahora, si tienes un sobrinito, Angelita, como que un chocolate puede hacerse, ¿no? Un chocolate puede hacerse. Lo siento, si quieres. No es de protección infantil, pero... Ayuda. ¿No? Esta es mi tira de ajuste. ¿Qué es la tira de ajuste? Esta tirita, ¿ya? Este es el producto que estamos haciendo. Para los que recién se conectan, vamos a realizar esta tirita. Pegamento a toditito. Y cuando seque, aplicamos la técnica del besado. Si no sabes cuál es la técnica del besado, no te preocupes. Ahorita te vamos a enseñar. Mientras esto va secando, vamos a ir avanzando. Gracias. ¿Está aplastadito? Sí. Sí, cuéntenos, por ahí van escribiendo mientras la misma va comentando. Si es que tiene algún problema con la transmisión, si es que se escucha bien el audio, cualquier cosita, hace un ratito nos ayuda. Leí que se escucha bajito. Sí, y quisiera confirmar solamente para poder estar tranquilo. La regla y el plumoncito. Regla y plumón, ya. Tú vas a trabajar con lapicero plateado o dorado de tinta de gel, ¿ya? O tu marcador plateado. En la parte superior del cuerpo de la cartera, cuidado, te manches. Vas a marcar 1.5 centímetros para bastillar, ¿ya? Yo lo hago con plumón para que tú puedas ver bien. Pero en producción se trabaja con marcador plateado, 1.5 o 2 centímetros. ¿No te gusta trabajar con decimal? No te preocupes, dale 2 centímetros. Dice Flor María dice, desde pequeñito se le enseña a emprender. Claro que sí. Ay, estas chicas... Yo que me estaba sintiendo mal por ese comentario. Se escucha bien, todo bien, gracias. Gracias, chicas. Entonces, gracias, cariño. Me relajo. Por favor. ¿Saben una que vez que han marcado? Pegamento. ¿Saben que marca pegamento 1.5? Se bastilla el borde hacia la marca. Borde hacia la marca. Esta vez estamos dejando 1.5 centímetros libre o 2 centímetros libre de pegamento. Amelia dice que se escucha abajo, pero otras dicen que se escucha bien. Amelia, sigamos sube el volumen. Los votos, a ver. Sube el volumen, Amelia, por favor. ¿Está? Por aquí se escucha, se ve bien, profe, ya compartí. Sí, no te preocupes, Rosita, ya está listo. Ya está, muy bien. Ya está esto, también tenemos dos salidas de asa, que son la estas cartera con forro, así es, la cartera con forro. Forrito. Aquí, las saliditas de asa, ¿ya? Tengo dos piezas en cuero con esta forma y también tengo el fidelero. ¿Qué es lo que hice? A ver, lo voy a desprender porque a veces habilito de más. Ya está. Estas dos piecitas de fidelero las vas a pegar en el centro. Las pegas en el centro y luego le vas a echar pegamento a todo lo que te ha quedado, a todo el borde.
¿Cómo estás, Ana Luisa? Desde Chanchamayo. Oh, qué lindo. Qué gusto que nos puedas estar. Ay, Ana Luisa. Claro, sí, yo hago clases. Ana Luisa. Vamos a saludar. Ah, verdad. Ahí está, la centro. Ya, recuerda, bien. Brenda Romano, que tienes que etiquetar a 3 personas dentro de los comentarios. Para sí. También, para que puedas ingresar. Son 2 requisitos. Sí, son 2 requisitos. Brenda, ¿no? ¿Brenda se llama? Brenda Romano. ¿Es la primera vez que nos ves, Brenda? Sí, creo que sí. Bienvenida. Bienvenida, bueno, a este mundo. Lo normal, cada live, porque ya que van llegando personas nuevas, es que nos presentemos, ¿no? No lo hacemos por avanzar. Asumimos que ya nos conocen. Entonces deberíamos presentarnos cada vez que damos los lives. Hola, mi nombre es Brenda. ¿Te acuerdas? Para el primer live, wow, que hicimos. Una locura, lo tenía traumado a Renzo, porque estuve practicando qué era lo que iba a decir frente a cámara durante una semana. Que al último no lo dijo. Que al final no dije nada, me senté aquí toda asustada. Sayori, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Sí. Ah, qué trauma. Qué miedo. No es fácil. Ahorita nosotros hablamos como loquitos porque no escuchamos absolutamente nada. Y hablábamos, y ya llega el punto en donde nos imaginamos a todas ustedes ahí sentaditas, mirando, cada una con sus herramientas. Alguna con su celular ahí que se le cae, echadas, mueve, o alguna tal vez amasando sus cositas y a todo volumen comparto. En la tele, ¿no? Nos han mandado. En la tele, Lisa Yori nos ha mandado en pantalla plana, hemos llegado. Silvia también, acá los veo más grandes, dice. Ay, 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 por eso ahora me echo base. Que me vean bien. Estoy bastillando, ¿ya? Para los que recién se conectan, miren, del borde he marcado 1.5 centímetros con un lapicerito plateado. Utiliza lapicero plateado de tinta de gel, ¿ya? Marcador plateado. Le echas pegamento, cuando seque, vas a bastillar. Cada vez que te digamos bastillar, quiere decir que del borde vas a doblar hasta la línea marcada. Eso se llama bastillar. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Estás echando aire o estás matando mosca? ¿Está? A Rocío Quijada nos dice, casi se pierde el curso porque pensó que era otra semana, pero menos mal que Facebook siempre avisa. Igual lo he publicado en el WhatsApp, que estamos en vivo por si acaso se lo vayan a perder. Sí, a veces se confunden y nos dicen, ¿a qué hora va a salir en vivo? Y nosotros estamos haciendo otras cosas. Dijo, ¿qué? Sí, Margarita, no, ya estás anotada. Margarita, hola, ¿cómo estás? Débora Martín le dice, mi primera clase y ya he aprendido algo que no sabía. ¡Wow! Cuéntanos qué has aprendido, Débora. Débora. A veces hablamos tantas cosas que no sabíamos qué. El bastillado, de repente. El bastillado, tal vez, que son palabras, términos que a veces no los encuentran o no los mencionan, así nomás. Sí, ya bastillamos. Angélica. Pero para que nos quede, perdóname, mi amor, para que nos quede también esta parte bonita, mira dónde está, aquí estás. Mira, lo que no nos gusta es cuando se hacen las asas y acá queda todo feo. Porque la hacen al corte nada más y después he visto que le echan pinturita. Pero mejor es bastillarla. No es difícil, te va a tomar. Y te ahorras el proceso. Tiempo. Sí, y mejor acabado. Y ya no tienes que hacerle varios dobleces para que se esconda. Así es que acá también, del borde hacia abajo, 1.5 centímetros, marcas, lo rayas y vas a doblar ahí también. Recuerda que esos detalles son importantes, porque a pesar de que digamos, no, si eso estaba por dentro, eso no se va a ver, definitivamente puede ser que en algún momento te cumpla alguien que sepa del tema y te puedes perder la oportunidad de tal vez abastecer su tienda, no sé. Sí. Hay muchas cosas que pueden pasar y te puedes perder la oportunidad por tal vez pasar por alto esos detalles que en realidad le suman a tu producto. Sí. Entonces, date tu tiempo para hacer esas cositas que por ahí cae algo y de verdad que puede ser muy interesante. Sí, claro que sí. Tienes que esforzarte hasta en lo mínimo. Tú trabajas nada más, sé disciplinada. Martita Frambuesita dice que le sorprendió el cambio de horario. No, no hemos cambiado el horario. No, esta vez hemos salido temprano. Seguro por eso. Seguro pero es a veces la promesa es salimos a las 4, pero no salimos a las 4. Esta vez se nos va a la hora. Y eso es lo que te ha sorprendido. Nuestra sí. Puntualidad. Gracias, Barbarita. No, Barbarita no. Martita. Ay, ya está. Miren. Ay, me he hecho reír. Una vez que te quedó así, mira, aquí también está bastilladito, ahí también. Vamos a echarle pegamento a todo. Pero
no llegues con el pegamento hasta el borde, ¿ya? Porque el pegamento va a rebalsar, tu producto, tu pieza se va a manchar. Y después para limpiar es un... O sea, mientras que puedas evitar 100% que vayas a limpiar tu producto, ya es bastante, porque a la hora del acabado va a ser más sencillo poder entregarlo. Sí. En México sí, tengo entendido que en México ya son las 4 porque han entrado en horario de verano. Ya que hasta en invierno era el mismo horario, acá eran las 5 y eran las 5. No entendí. Pasa que ellos entran en un horario de verano igual que Brasil, por ejemplo. Ah, ¿el trabajo? Entonces, no, claro, pero su horario cambia, no solamente su horario de entrada, sino su horario en sí, el horario de ¿de las horas? Sí, sí. ¿El horario de las horas? Si corre o hace una hora hacia arriba. ¿Ah, sí? Sí. Ya que el concepto, tengo entendido que es que amanece más temprano, más claro, entonces aprovechas más tus días, tu día mejor, sí. Mejor dicho. Entonces, ese es su horario de verano. Me voy a manchar, profe, ¿ah? No quiero como lavar. Grande, como grande, estoy a punto de decir no quiero lavar camisa y después recuerdo que yo no lavo la ropa. Uy, Nelina Delgado nos dice. ¿Qué nos dice? Un llamado de atención, mensaje a la nación. Uy, ay, ay. Ya no montan los videos por YouTube, ¿no? Perdónenme. Sí. Yo tengo la culpa. Asumo. Pechito. Así es. Yo pero hoy vamos a subir todos. Todos los que faltan. Sí. Perdónennos de verdad. Sí. Nos hemos descuidado ahí. Hoy día el profe me dice, ¿y cuándo me vas a pasar los videos? No los videos. No, las portadas, ¿no? Sí, las está desarrollando. Es que ella tiene ya una plantilla que yo no puedo usar. ¿Qué plantilla? Entonces, es pura creatividad, ¿no ves que mis publicaciones cambian semana a semana? O sea, una plantilla creada por ella, obvio. Pero, o sea, yo no la puedo usar porque tiene una suscripción aparte del programa con el que trabaja, entonces no puedo usar radio en mi computadora, tendría que quitarle la de ella y no tenemos ese tiempo. Sí, claro. Entonces, de ahí no lo he hecho y por eso no he podido subir los videos que ya los tengo listos. Perdón, es la aplicación. Sí. Pero hoy día es. Hoy día. Ya si no, ya saben, me mandan mensajitos al celular. Hola Ida Trinidad, ¿cómo estás? Dice que es la primera vez que nos ve, qué gusto que estés por aquí. Cuéntanos desde dónde nos ves. Aida, se podría ¿cómo estás? Decir, como menciona, ¿no? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? No sé, he visto y he escuchado eso en algún comercial. ¿Ah, sí? O alguna presentación, algún programa. Miren, estoy mastillando. Mi tope es la cartulina. El tope es la cartulina. Tienes que cortar derecha la cartulina, porque si cortas una cartulina así con los dientes, todo esto te va a salir abultado. Y eso no es la idea, ¿ya? Bonito, derechito. Entonces, Ida Trinidad, te comento. Los moldes o las medidas, como le suelen llamar en textil, no las entregamos aquí, o sea, en vivo. En vivo hacemos lo que es la confección. Así es. Los moldes los entregamos vía WhatsApp. ¿Cómo es el proceso? Compartes esta transmisión, etiquetas a 3 personas, puedes hacerlo simplemente... En los comentarios aprovecharías para participar de sorteos que hacemos de becas, que de productos que ya hemos enseñado, que en breve los vamos a volver a mostrar. Sí. O también puedes compartirlo y etiquetar en el muro o en el grupo que tú desees, que tú veas que pueda tener un poco de interés el tema. Entonces nos envías al número que voy a colocar ahorita, esa información que te estamos solicitando, que serían las capturas de pantalla, y te enviamos los moldes, terminando, o sea, las medidas. Terminando la transmisión, así es. ¿Ya? Miren, así ha quedado. Bastilladito por aquí y aquí también, bastilladito. ¿Ya? Esta es mi asita de mano. Mención honrosa. Hemos tenido el mensaje de la nación, hemos tenido el llamado de atención, ahora tenemos la mención honrosa. Que nos han Rocío Quijada nos dice: bueno, ¿no? Mira, dice: tiene razón, profesor. Me llamaron para un trabajo porque les gustó el acabado de mi bolso que aprendí con ustedes. ¡Ay! ¡Qué ¿quién, bueno! ¿quién? Rocío Quijada. Qué ay, bueno, Rocío, qué alegría nos da Rocío poder leer eso. Pica pica para tirarte. Porque es importante, nosotros se los decimos no porque no nos haya pasado. Hemos pasado por todas las experiencias de dejadez, de flojera, de desánimo, también esas de que estás con todas las pilas, full optimismo, en todas las etapas. Entonces al último siempre el aprendizaje que queda es lo que tratamos de transmitir. Y qué gusto saber eso, Rocío. Felicidades. Telma, ¿qué hora es aquí? Una hora más que ustedes. Ustedes son las 4 y 5, si que no, bien no me equivoco. Por ¿quién? ¿Para qué les dices eso? A Telma, por el horario que mencionó Marta. Y aquí son las 5 y 5. Ahorita son las 5 y 5. Sí. Débora Martínez de Cancún. Uy, qué gusto. Oh, ¿y cuándo iremos a Cancún, Renzo? Algún día, porque dicen que las playas son muy lindas. Espero yo también poder bañarme en esas hermosas playas. No he tenido la oportunidad. O no hemos tenido la oportunidad.
ya tendré apoyo. Sí, tengo que aprender a nadar, no sé nadar. Viene. Gracias, Flor María, por haber contestado el tema del pegamento de doble contacto que usamos. Ya, aparte de este pegamento, no tiene mucho olor. Sí. A Susana Mirta, perdón a Susana por antes, se pasó el mensaje. Sí, más atento, profe, por favor. Luz Marilyn, saludos desde Venezuela. ¿Cómo estás, Luz Marilyn? Qué gusto. Bienvenida, chicas. Stephanie Reyes participando, etiquetando y compartiendo. Miren, ya he pastillado esta pieza y le eché pegamento a toditito el contorno, sin rebalsar. Recuerda, pegamento de doble contacto, utilizamos el Haxa. En Perú. Aquí también le he echado pegamento, pero no he llegado al borde porque este borde después lo vamos a recortar. ¿Ya? Ahí. Paula Marchini, ya estás dentro del concurso. Amelia Marchand nos dice, mira, ¿qué material están usando? Marroquí. Estamos utilizando el marroquí y lo vamos a combinar con una cuerina tornasolada. Esta sí es cuerina. ¿Y por qué estamos usando estos colores? ¿Por qué, profesor? Porque se vienen paletas muy interesantes para el verano desde ya. Inclusive, por no irnos muy lejos y por darles un ejemplo bastante claro ahorita dentro de los medios o de las cosas que vamos viendo. Dentro de los complementos, por hablar netamente de los sneakers o tenis, en este caso Puma sacó una colección. Si ustedes habrán visto, es bastante colorida. Es esa paleta de colores vivos encendidos que una está saliendo. Una de las grandes opciones. Sí, que va a entrar para el verano con mucha fuerza. Es por eso que nosotros, partiendo de eso, estamos usando, por ejemplo, el tema de este tipo turquesa. O el fucsia. El fucsia. Que lo han visto, ahí está en la mochilita. Ah, sí. El amarillo. En la mochilita, aquí. Fucsia. Ah, perdón, amarillo. Fucsia. Traigo. El amarillo. Qué bueno. Sí. Entonces, es lo que tratamos de darles a ustedes, aquello que se viene. Y ustedes también lo pueden ver con un poco de investigación, pero igual nosotros estamos para eso, para poder dar aquellas cositas para poder que ustedes puedan saltar un poco esos procesos. Laura Miranda, hermosa, de vuelta, sí, volvimos. Cancún, todos estaban hablando de Cancún. Mónica dice que ha estado en Cancún, súper recomendado, qué lindo, qué bonito. Yo quiero. Ya está, miren, Rosa esa pieza Pataca, ya está. De frente, dice, Renzo, ya compartí, inscríbeme para el sorteo para alguno de los cursos. Ahorita, así, no hay nada. De arranque. Escríbela ahorita. Pero, Rosa, ¿no te viste etiquetar aquí como? Muy bien, Brenda Romano, ya tenemos aquí. Rosita. Sí, Rosita siempre etiqueta. Sí, todo lo Rosita bien. Corazón, me está fastidiando nomás. Ya, hace rato quiero enseñarte lo de Laza. Aquí tienes dos opciones, ¿ya? El borde lo puedes llevar hacia el otro borde con borde, así. O si no, ambos extremos lo ubicas en el centro, besadito. También es otra opción, la que tú quieras. Cualquiera de los dos, válido. Cualquiera de los dos. Nos dicen. Dos preguntas rápidas para poder resolver. Mirta Cardazo nos dice, ¿marroquí es diferente a la cuerina? Y la segunda es, Mónica Melgar nos dice, Mel, el marroquí hay en multitud, ¿verdad? Sí hay. El marroquí es un tejido diferente. De repente lo puedes mostrar de cerca como para que puedan ver. Mira, compara. A ver, yo voy. Compara. Aquí no tiene casi nada de tejido. Es mucho más ligero, más sintético, la verdad. Más sintético. Y la cuerina sí tiene otro tipo de tejido. ¿Ya? Ahora, ¿para qué usan normalmente el marroquí? Ya que es normal, no se ha visto mucho en marroquinería. Ya que aparentemente es más delgado. Y sí, bien es cierto, es más delgado. Y es por eso que tratamos de usar algunos como refuerzos. Refuerzo. Sin embargo, si tu proyecto va a ser muy grande, tienes que tener cuidado porque tus refuerzos tienen que ser mayores a lo que normalmente le pones. Ya que se puede descolgar con mucha facilidad. ¿Sí? El marroquí normalmente se usa, no me acuerdo cómo se llama esta rama. Tapicería. La tapicería, sí, se me fue. Para la tapicería, por ejemplo, los muebles que ustedes ven que son parecidos a textura de cuero, ya que no son cuero, marroquí. Son de marroquí. Los autos están forrados los asientos con marroquí. Entonces también hay con cuerina, también hay, pero eso es, no sé si se han dado cuenta que a veces suben a los carros y quema demasiado. Esa es cuerina. Porque encuentras. No, también hay marroquí. Pero el grueso, claro, el bastante grueso. Ajá. Nosotros usamos en realidad el más liviano. ¿Lo venden en multitop? Sí. Un marroquí bonito para empastar. Solamente usando marroquí no funciona, no va a durar tu cartera. Tienes que colocarle algún refuerzo, cartulina, microporoso, paño de calzado. Lo que sí pasa con el marroquí, que es un punto no a favor, es que se pela muy rápido. Dependiendo. O sea, si se raspa, mejor dicho,
Digamos que tú pongas en el piso, porque alguna persona tiene esa costumbre, se puede raspar con más facilidad que un acuarillo. Solamente ese temita... Tienes que tener bastante cuidado. Sí. Igual, ustedes saben que cuando van a Caquetá o a Multitop, sin que se den cuenta, agarras una esquinita y lo rayas, pues. Claro, de hecho que sí. Mira, acá estoy rayando y nada. Está bastante buena esta de marroquí. Esta la hemos comprado en la galería Virrey Amat en el sótano. No, Ramón Castilla en el sótano. ¿Ya? ¿Cómo estás, Patita? Nos está mandando saludos. Patita, ¿dónde está? No la veo. Ay, Pati, hola. Nos dice Ana Luisa. Ana Luisa. Chicos, ¿cuál dura más? ¿Cuero sintético o cuerina? Sintético es lo mismo que la cuerina. Mejor dicho, la cuerina es un sintético. Así y definitivamente es. El cuero te va a durar muchísimo. Ah, el cuero sí es otra cosa. Pero la cuerina, pasa que por un tema de merchandising, para que su producto se vea más bonito o suene mejor, dicen, vendo cuero ecológico. No existe. Y eso no existe. Ni aquí ni en la China. Así la va. No es que lo vuelva un cuero ecológico. Eso no existe. Sintético, investiguen, investiguen, porque en realidad ese término no debería existir. O sea, hay muchos críticos sobre el tema, pero ustedes saben que ventas son ventas, business son business, y la gente cuando esté a vender te va a decir, pues no, que es biodegradable y eso no va a pasar. Eso entonces, es cierto. La verdad, trabajamos con plástico, pues. A la cosa, las cosas como son. Nunca pensé escuchar a tu profesora decir eso. Plástico, ¿no? Cuando yo la conocí. Amado mi sintético. Sí, o sea, es bueno, es lo que está a nuestro alcance, pero ayuda a variar bastante, texturas, también ayuda en el tema económico. Es mucho sí, más es moda rápida, puedes hacer moda rápida, fast fashion, sí. Como le dicen. Miren, vamos a aplicar la técnica del besado. Me paro porque tienes que ver esto y no puedes fallar. Estás viendo que no estoy aplicando la técnica del besado justo hasta el medio. Tengo que dejarle aquí medio centímetro. ¿Para qué? ¿Lo has pegado mal, Melissa? No. Esto me va a permitir que yo pueda doblar acá con facilidad y no se regrese. Si yo aplico la técnica del besado hasta aquí, hasta el extremo, hasta el borde ahí, bien besadito, no va a doblar. Va a estar muy tosco. ¿Ya? Medio centímetro afuera. A ver. Nos dice Angélica Sánchez, profe, una consulta, ¿por qué se pelan algunos productos? ¿Es porque es marroquí? Definitivamente el sintético siempre va a tener un tiempo de vida. Sí. Obviamente va a depender del trato que le hayan hecho. Y muchas veces nos preguntan, pero no podemos dar a ciencia cierta una respuesta, ya que muchos de esos productos vienen de China y no sabemos cómo han sido elaborados. Definitivamente. Sí. También tiene que ver mucho el tema de la humedad. Hay zonas en donde se pelan mucho más rápido las carteras por la humedad. Y el sintético en sí se hidroliza, o sea, se quiebra, se va a pelar, se va a comenzar a descascarar, porque tiene un tiempo de vida en realidad. Como Meli decía, el fast fashion, el sintético es exclusivamente para el fast fashion, moda rápida, cambio, claro, tengo cambio. Una, tengo otra. Que no sucede con el cuero. Exacto. Puedes encontrar cuerinas, sí, que te puedan durar muchísimo más costosas, pero no puedes a ciencia cierta dar fe de algo que tú no has visto cómo se produce. Sí. Sí, solamente el tiempo te lo dirá, menos que tengas contacto con el proveedor. Javier Monteagudo nos dice, extraordinario su trabajo y con la dedicación que lo hacen, gustoso de aprender con ustedes, se les agradece por su experiencia compartida. Saludos desde Tacna. Ay, qué gusto, Javier. Saludos de Tacna. Poli, ya estás anotada, ya te anoté aquí. Qué bueno que nos estén viendo. Cualquier cosita, Javier, escríbenos. Nos dice, profe, ¿cómo se llama esa perita de goma? ¿Esa perita? Oh, el bastillador. Ay, nuestro bastillador. La perita. Hoy día, ayer, Karina nos decía, profe, ¿y para cuándo el bastillador? Ya pronto, de verdad lo prometemos. Se ha retrasado un poquito con unas complicaciones que hemos tenido, pero definitivamente sí es una herramienta bastante útil. Por eso estamos luchando y buscando que tenerla acá en la escuela. Miren, le he echado pegamento. Ahora esto tiene que secar y cuando seque, doblo. Analisa nos dice, disculpen, sintético y marroquinería, ¿cuál dura más? A ver. El término marroquinería refiere a lo que son carteras, bolsos, accesorios en sí, o hablando de manera general en realidad en el rubro. El sintético es básicamente la materia prima con la que trabajamos ahorita en este momento, o la que viene siendo, como quien dice, como Melissa decía, el plástico. Sintético al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál dura más? El sintético se te va a gastar, pero va a depender de la calidad del sintético que compres.
o que tú en el proceso vayas aprendiendo a identificar qué tipo de sintético podría haber. Una de las cosas o de los procesos que nosotros de investigación que hacemos cuando compramos es profunda, es tratar de arañar un poquito el sintético, estirarlo, arrugarlo. Si tú ves que no se pela, entonces te va a tener un poquito más de resistencia. Sí. Otro de los procesos es, dependiendo del proyecto que vayas a realizar, tienes que ver si estira de más. Porque si estira de más, vas a tener problemas y vas a tener que aplicar algunos refuerzos. Pero eso va a depender. Otro de los procesos es que, ya o de pruebas de investigación de calidad, es que puedes probar tu material. Si es que tu cartera en el proceso la tienes que voltear, puedes coger un poquitito y haces un poquitito. No vayas a agarrar el metro de la señora que te está vendiendo. A ver, señor, voy a ver qué tal va. No. Agarra. La presiona un poquito y si ves que se regresa y no se marca, entonces va a ser ideal para tu proyecto. Tú siempre tienes que, al iniciar tu proyecto, ya tienes que saber cuáles son las condiciones del proceso al cual va a ser evaluado el material o materia prima, o al cual se va a exponer el material. Entonces esas cositas son importantes para que tú puedas hacer la compra. No compres por comprar, porque al último te puede llevar una decepción muy grande. Dicen que nos escucha bajito, voy a ver. Uy, perdónenme. Voy a chequear. Me había olvidado de esto. Tenemos que bastillar el borde hacia la marca de 1 centímetro. Bastillado. Lo que siempre hacemos para las carteritas. Bastillado. Bastillamos ahí. No sé, que nos escuchan bajito. Ok. Pero hay otras chicas que nos han dicho que sí se escucha bien. Esperamos a Luisa haber contestado tu pregunta. Desde la esquina grita el profe. ¿Ya está? Ya estamos de vuelta. A ver, yo creo que ahí se va a escuchar mejor. Sonia Tafurja. Ay, Ana María, te dignas a verme. Ya te vi. Amiga, hola, ¿cómo sí, estás? Sí, a ver, por ejemplo, aquí nos está diciendo, ¿cómo dice? Bastillea, ya bastillado, he dejado los extremos libres. Nelly Norteno dice, ¿cómo se llama el cosito que está usando para chancar? El bastillador. El cosito. Bastillador, es una maravilla. Pronto lo vamos a tener. Andrea Contreras Soto dice, le llaman hasta cuero vegano al sintético. Sí. Y de verdad que no. O sea, no, antes de decir algo, es importante investigar. Yo cuando escuché la primera vez el término, me puse a preguntar, a investigar, a hablar con mis amigos que están dentro de la industria. Le digo, oye, mira, hermano, yo, desde mi punto analítico, no podría ser así, a menos que tenga parte de los insumos del cuero, de algún tipo de cuero, porque no habría otra manera. O sea, ¿cuál es su sistema de curtido que al cuero le agregan sintético? O sea, o tejido sintético. Sí, estuvimos un tiempo ahí. Entonces, me parecía muy extraño y llegábamos todas a la misma conclusión, investigué con curtiembres, o sea... No hay forma. No se dejen engañar. Sí. No engañen a la gente. No existe el cuero sintético, el cuero vegano, biocuero. No hay. Definitiva, en algún momento, fibras de veganas, o sea, fibras, por ejemplo, vegetales, perdón. Fibras vegetales, exacto. Por ejemplo, en algún momento colgamos unos temas bastante informativos que vamos a seguir haciéndolo. De piña, de cactus. Exacto, que son fibras. Son fibras. Son fibras. Ajá. Cosas muy diferentes. Entonces, vamos a ir hablando lo más posible con material. La verdad. Ya. ¿Para qué vamos a engañar? Karina Costupa, muy bien. Disculpada por la tardanza. Ahora no te vas hasta que terminemos, ya sabes. Ya hemos agarrado confianza, Karina. Elisa Fabiana nos dice, aquí hay una casa que promociona PU biodegradable. No es verdad. Mándame el enlace. Sí, para poder verlo. O sea, sí hay cosas que sí se biodegradan. Sí. Pero depende cómo ha sido tratado y trabajado. Así es. O sea, eso sí no es mentira. Sí, por ejemplo, pero que sea cuero, no, las pues. Cañitas, o por ejemplo, los popetes. Están hechos de, o hay unos, ahí salió un proyecto de unos platos descartables que estaban hechos de semilla. Sí. Que tú lo usabas y después lo podías comer o lo podías enterrar y agarraban y daba un fruto, planta. O sea, era para la parte de... Entonces, hay cositas que sí, pero es investigación, pues, o sea, son otro tema, tienen que ver de dónde es la procedencia. Si alguien tiene alguna
página que desee que analicemos para ver si es verdad, nos manda el enlace y ahí entramos emocionados a ver si están engañando o no. Estoy bastillando ya las saliditas de asa. Flor María dice, profe, me encanta el método científico para corroborar la calidad. Brenda Romano, enviamos los moldes por WhatsApp, justamente ya te habíamos comentado, has cumplido, porque te he visto que has cumplido con los etiquetado con los pasos. Envíanos la captura de pantalla justamente al número de la academia que acabo de colocar para poder enviarte los moldes después de la transmisión. Sí, ahí te enviamos, ya Brenda. Toda la gente aquí sabe que sí enviamos los moldes. Siempre enviamos los moldes, hasta de proyectos pasados. Angélica Sánchez dice, yo los escucho bien, ¿será porque estoy en la TV? Puede ser. En grande. Miren, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Accesorios que vamos a utilizar para debí de empezar por eso. Pero bueno, a veces como que me emociona ahí mostrando todo lo que hemos hecho, hablándola, porque ahora como es una semana sí, una semana no. Hay tanto de qué hablar. Sí. Recuerden que nosotros estamos constantemente investigando, constantemente leyendo, haciendo así, pruebas y tratamos de contar todos ya en un sábado. Después de 15 días de no verlos. Vamos a utilizar 3 mosquetones de 2 centímetros de ingreso. ¿Qué pasó? Marcia quiere ver cómo quedaron las flores pegadas. Mira. Están remachaditas. Están remachaditas. O sujetadas con un remacho. Ahí están, remachitos, mira. Así. Si quieres le pones púas, le pones cositas planas. Mira, acá acaba de mencionar, Flor María dice, con bajazo de caña de azúcar se hacen platos biodegradables. Claro, ajá. Eso son otra cosa. Ahí estamos hablando de eso otro es tema. Biodegradable. Ajá. Tenemos mosquetones. 3 mosquetones de 2 centímetros de ingreso. También tenemos medias lunas. Estas medias lunas tienen 1.2 de ingreso. Puedes hacerlo con la que tengas, argollita, media luna de 2 centímetros, de lo que tengas. Tienes que utilizar lo que tienes. Los remachitos o tipo honguito que vamos a utilizar acá, ¿ya? Y también necesitas regulador para el asa regulable. Y también le vamos a colocar estos punteros. Mira, te lo acerco. Mira estos punteros. Sí, mucho. Sí, te voy a hacer el loco. Es que para que lo vean zoom. Ah, no, ahí, ¿verdad? Mucho, sí, ¿no? Sí, te voy a hacer el loco. Estos punteros, lindos son. Si no tienes estos punteros, le haces un nudito. O si no, le colocas aquí, lo forras con un pedacito de cuerina y le colocas un remachito que también te queda bonito. Sí. Lo que quieras. Y lo hemos hecho en algún live. Sí, también. Karina Costa, tu país, el profe sabe mucho. No, no es que sepa mucho, sino que me pongo a investigar. Me pongo a investigar y aparte porque dentro de nuestra carrera se trata de innovación. O sea, siempre estamos tratando de ver materiales, insumos, que sean buenos, que no sean dañinos, entre otras cosas. Esa es parte ya de nuestra carrera, profesión, entonces siempre estamos ahí constantemente. Por ejemplo, Puma, hace poco... ¿Ves? No se calla el profe. Imagínense, viendo, cómo me tiene todo... Estuve viendo, sí, a veces le converso y me dice... Ya no. Puma sacó una versión, para la siguiente semana les voy a tener información, la siguiente, de una colección... que sí mencionaban que había una tela que habían hecho biodegradable. No logré terminar de ver el artículo y justamente una de las cadenas, bueno, de los portales de moda más importantes del mundo, que era la WGSN, era lo que lo anunciaba. No pude investigar más, pero les voy a tener un poquito de información. Entonces, de eso. Entonces, ¿para qué nos porque dices de verdad si no que vas hay bastante... Sí, tienes que traer completa la información. Es que no me terminé de ver. Ya. Por ejemplo, ahí está, mira, el cuero de pescado, ¿qué dicen? El cuero de pescado sí es cuero de pescado, que es el paiche, puede sí, ser sí, el paiche, sí, que es el más conocido hasta el momento, pero hay otros tipos de cuero. Sí. He visto en corvina y entre otras pruebas, por ejemplo, el de serpiente, hay bastante variedad, va a depender del curtido que le ponga y va a depender del artículo al cual vayan a usarlo, ya que todos ahí los cueros no aplican para todo. Claro, agarrando una buena técnica puedes aplicarlo hasta en ropa, pero con una buena técnica. Calzado, billeteras, correas. Pero eso va a depender para el tipo de público, para el tipo... ¿Cómo lo vayas a vender? Porque claro, si tú vendes un zapato, no sé, digamos, de paiche, para jugar fútbol no te va a servir porque lo vas a reventar ese zapato. Por dar una explicación tosca. Perdónenme por dar esa explicación tosca, pero es... Tenemos que ver en base a qué lo vamos a vender. Si vas a vender una cartera, no sé, casual 100%, si le vas a poner, más o menos tienes que darle también la herramienta al cliente para que pueda... cuidarlo, porque si no ese producto
no sé, digamos que se le moje y la piel, el curtido sea, no sea bueno y se salga pudriendo ese producto o humeando, como dice Meli, entonces van a decir, no, el cuero de paiche me salió malísimo, porque en realidad nunca le dimos las especificaciones del cuidado. Es como la ropa. La ropa tiene una etiqueta. Esa etiqueta es súper importante. El etiquetado ahora último salió para el etiquetado, y justamente Sitecal, que es una de las instituciones que tenemos nacionales que está en Lima, también tenemos en Arequipa, en Huancayo hay una, y en Arequipa, que justamente estaban mandando la información del etiquetado que estaban solicitando para las carteras, ya que ya teníamos en textil, ya tenemos en zapatos, y estaban aumentando el tema del etiquetado para carteras. Entonces hay bastante información, tienen que seguir investigando, ya que ustedes están dentro del medio, y nosotros también, cuando ni bien tengamos información, le vamos a estar dando, es de bastante lectura en realidad, pero es importante para su producto. Sí, chicos. Mira, pasó Para no pasar esta oportunidad, Verónica de Canseco justamente dice... ¿Qué hablo yo? ¿Por qué le llaman biocuero? ¿Por qué biocuero? Yo he llegado a la conclusión, ya que traté de investigar un poquito el tema, pero llegué a la conclusión de que ese biocuero es lo más cercano a un cuero liso lustrado, porque en realidad es muy parecido a un... ¿Marroquí? Un marroquí, prácticamente. O sea, solamente que tiene un poquito más de espesor. La resistencia, bueno, normalmente lo usan para merchandising, cartapacios, sí, esas cosas. Pero en realidad la textura es bastante buena. Y es un nombre comercial. Sí. Y se ha quedado con biocuero. Porque tú, si tú vas y le dices, ¿cómo se llama eso, biocuero? Vas a la otra esquina, ¿cómo se llama? Biocuero. O sea, no hay manera de que... Y hay cositas que no vamos a poder cambiar en el proceso. O sea, definitivamente no se va a poder hacer. Pero es un sintético. Es la verdad. La verdad de la milanesa. Bueno. ¿Por qué siempre ya se ha dicho que es de la verdad de la milanesa? Nunca escuché. Ahora recién me estoy poniendo a pensar. ¿Qué nos están vendiendo en vez de milanesa? Y por eso dicen la verdad de la milanesa. No sé, María Elena Sánchez entrando aquí al sorteo. Etiquetando. Miren, aquí ya doblea al borde. Y mira, no se me abre porque no está haciendo fuerza. Para que no se te abra, ya sabes, no apliques completamente la técnica del besado. Déjale medio centímetro en el centro. Ya está. Ahora voy a darle costura. ¿Qué más tengo? Mi asita. Aquí está. Ahí está mi asita. He cortado todo lo que excedía. Por el que... No te expliqué, ¿no? ¿Te he explicado? No. Esto era grande. Quedaba grande. Una no estaba bastillada. Un salcorte. Y he recortado con la tijera o con cuchilla. Derechito, derechito, todo lo que he querido, al ras, ¿ya? Y voy a darle costura a todo el contorno. Tengo mi asita, también, mira, apliqué la técnica del besado, ya está. Tengo que darle costura a esto, también aquí, estas dos piezas las voy a unir, ¿ya? Cuando las una, tengo que tener cuidado con estas florcitas, con estos pétalos. No tienes que agarrarlo, ¿ya? Atraque, inicio, recto, recto, y atraque, final. Angélica Sánchez dice, profe, el cuero es muy caro. En realidad es más caro que... No, claro, es más caro que el sintético, ya que te lo venden por pies. Sí. El sistema de medición es diferente a lo que sería un sintético, pero es un producto de mayor calidad. Sí. Eso sí, o sea, definitivamente el cuero siempre se va a llevar de encuentro al sintético. De hecho, es otra cosa, el olor, el tacto. La herramienta sí es de maderita, se llama bastillador. Ya pronto lo tendremos, casi estamos hace un mes. Sí. Ahí sí, perdónenme. Nos han fallado, pero estamos buscando más opciones, chicos. Igual los tienen que tener porque es una maravilla. Ayuda bastante, sí. De verdad. O igual pueden usar martillito de goma. Yo le he visto a la misa sentando con las tijeras, así. Y le he dicho, no, la tijera no, pero cuando la misa encuentra algo con lo que pueda chancar, lo va a hacer. No chanque con su celular porque no puede, porque sabe que se le va a malograr. Porque si no, igual le da. Sí. Sí, Karina Costa dice algo que es bien cierto. Es que cuando algo te gusta algo y te apasiona, averiguas más y más. Sí, es de verdad. O sea, necesitamos estar a la vanguardia. O sea, tenemos que estar ahí mano a mano. La moda va cambiando, los insumos van cambiando. El tema de la ecología ahorita es un tema súper, súper importante. Entonces, tenemos que estar ahí porque igual yo trabajo para una empresa y es mi responsabilidad y obligación estar pendiente de esas cosas. Porque es la única manera de que las empresas en un futuro subsistan. Claro. Entonces eso es básico, y bueno, les cuento de mi experiencia.
Yo tengo muchos amigos que son igualitos, ¿ah? Porque estamos ahí investigando, buscando, y mira, salió esto, y mira, salió el otro. ¿Qué te parece esto? No, mira, yo he investigado y he visto que esta empresa está, y siempre cuando te venden un insumo, cuando obviamente compras en masa, te dan fichas técnicas. Entonces tú tienes que ir viendo, leyendo el tipo de tejido, el elongamiento, y entre otras cosas, que tienes que ir viendo detalles para que no afecte tu producto, o para que puedas implementar un poquito más o quitarle un poquito de insumos para que el producto salga como tú lo quieres. En este caso puede ser confort, poco pesado, entre otras miles de cosas que quieres que se vea tu producto, pues, ¿no? Eso es lo que me gusta del grupo de diseñadores de Perú y de Latinoamérica, diseñadores de calzado, que son bien unidos, se intercambian, tú ves a Renzo en conferencias de otros países, de sus amigos, él también, hablando, no, esto es la sí, es la sa, y yo lo veo y digo, qué pena, o sea, no por ellos, sino por nosotros que estamos en el rubro de la marroquinería, especialmente en el rubro de las carteras, que no pasa eso con nosotros. Pero es, poco, ya... es poco a poco, es parte de la cultura. Porque... Y por eso nosotros tratamos de dar, y ustedes también háganlo, compartan. De verdad que si ustedes mencionan el tema del cuero, cualquier cosita que haya explicado, no les va a quitar clientes. No se les va a ir clientes. No, porque inclusive ustedes van a poder investigar más, les va a dar más curiosidad. Y eso es lo que yo quiero generar en ustedes, curiosidad. Andrea Contreras dice la chiringa. Ay, claro, también. Del árbol. Sí, claro que sí. Sí, hay varios. Mirta Carranza dice, continúe, profe Renzo, así nos ilustramos más. Sí, sí. No, pero igual es importante ese tema. Por favor. La confección. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy? No. Yo también sé, solo que no me trabo si hablo y... No, sí, la Miss también es parte de por la favor, investigación. Sin favor. Embargo, es por ejemplo, a veces yo estoy... y la Miss me da risa, si ustedes me llegaran a conocer, o sea, así. Por ejemplo, hace un ratito estuvimos almorzando. Estábamos hablando de cualquier... Hablé de un tema, ya hablé de un tema en especial. Le digo, mira, esto es así, sobre la academia, todo así, mira, ya, me escuchaba, ¿no? Después entramos a otro tema, y a los 5 minutos estábamos así en silencio, estábamos almorzando, y le salgo y le digo, mira, esto de acá tiene que ser así, ¿no? Comentándole, y ella se quedó como que... Colgada, dije, ¿de qué me está hablando? Y era de lo que me había estado contando hace media hora. Entonces siempre... Se acostumbra. ¿Cómo se llama el curso? No, todavía. Es sobre un curso que íbamos a dictar. Estamos preparando, viendo cómo lo podríamos implementar para que ustedes puedan tener alguna cosita más. Pero... ¿Comunicación? Ah, ya. Otra cosita. Es otra cosa. Ah, Karina Costupa, ¿qué tipo de cuerina estamos usando? Dos. Para la dorada es una cuerina normal, la de las que venimos usando, y para la celestita o turquesa. Marroquí. ¿La espátula? No sé. Voy a buscar mi espátula, ¿ya? Porque tengo que pastar. Ven. Regreso. Profe, me dijeron que ya se puso de moda acá el tema del cuero. Dale. Bueno, profe, vegano era diferente al cuero vegetal, porque el vegano no proviene de un animal, entonces decir vegano es incorrecto. Claro, pues. Debería ser fibra, si es que fuera de una fibra vegetal. ¿Vegano? ¿Por qué sería vegano? Porque simplemente no es de un cuero animal y quisieron adoptar por esta tendencia del tema de no consumas animal. No, y como hay corrientes, hay personas que apoyan este tipo de movimientos, siempre buscan un tema para complacencia. Y le ponen nombres en base a que puedan ser aceptados por ciertas personas. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, cuero vegetal, quiere decir que las personas que son, ¿cómo se llama? No la mata animal, ¿cómo le dicen? Los antivacunas y los, ¿cómo serían los que? No me acuerdo cuál es el término para los que no apoyan la eliminación de animales para uso de su cuero. En este caso la vaca es diferente porque la vaca la usan para consumo humano y dicho sea de paso aprovechan la piel para eso. Entonces, no es que las maten para la piel. Exacto. Entonces, para aprovechar ese tipo de público es que le ponemos cuero vegano y ellos nos van a apoyar y vamos a poder empujar, ¿no? E ingresar más rápido al mercado de manera comercial.
si hablamos de ese tipo. Ahora, obviamente, el término va a depender del material que en este momento tú estés viendo o que hayan podido comentarte, ya que en su totalidad yo no conozco todos los materiales que puedan tal vez estar haciendo en la China, como investigación, en México o en Brasil, ¿me entiendes? Pero de los que por lo menos en Perú han llegado, yo podría decirle lo que les he comentado hace un momento, ¿sí? No, tampoco confundamos, porque no somos el gurú de él, y no tratamos de saberlo todo. De lo que investigamos le comentamos, ¿sí? Pero hay otros, siguen tratando, investigando en otros países, definitivamente sí, y que por ahí va a aparecer, Dios quiera que sí. Si logramos hacer algo así, o alguien logra hacer algo así, genial, porque va a ser muy de mucha ayuda para el planeta. Mientras tanto, aquí en Perú por lo menos no había. Es lo mismo prácticamente que una cuerina, ya que por ejemplo el mamut es prácticamente la versión de un floater o un mini floater, que sería la versión en cuero, de un grabado, ¿no? Entonces sí, en textil puede ser, porque prácticamente una fibra textil es más delgada tal vez que una cuerina, por decirlo así. Voy a investigar todo, voy a estar chequeando. Gracias, Mónica. Me encanta leer de esos temas, no de todos los temas, ¿eh? No es que me encanta leer. Pero estos temas que a mí me llenan, de verdad que me gusta leer bastante cositas. Él lee y me cuenta. Dice Rosita Murillo, dice, o sea, el biocuero no tiene nada que ver con la vaquita. No, nada que ver con la vaquita. Ay, qué linda la Rosita. No tiene nada que ver con la vaquita. García. Miren, ya le he dado costura, ¿ya, chicos? Ahí está, costura, y acá también, doble costurita. A ver, esto ya secó y también le voy a dar costura. Ahí encaja. Tiene que encajar. Todavía puedes ingresar al sorteo de las becas, ¿ah? Comparte esta transmisión en vivo, todavía tienes tiempo. Y varias becas. Aquí hay dos personas que están apoyando lo que mencionabas del hecho de poder ser unidos, bueno, compartir, ¿no? Sí. Mónica Melgar, Viviana Velasco, dice así, deberíamos ser todas en la cartera. Mónica Melgar, hagámoslo nosotras, seamos pioneras. Sí, chicas. Sí, claro. Vamos a hacer nuestro movimiento, escribamos. ¿Cómo se va a llamar nuestro movimiento? Parto. Cerrado. No, pues algo de universo. Algo de todo Perú, todo, no sé, Argentina, México. Tiene que ser algo así. En grande, hermoso, para que todas nos ayudemos entre sí, todas. Sí, definitivamente. En calzado lo hacen los diseñadores. Nosotros, hacen un montón de eso. Bueno, hay. No, tampoco son, no hay, no son todos perfectos. No somos perfectos. Claro. Pero hay conflictos también. Pero igual, cuando nos volvemos bastante amigos, algunos nos ayudamos bastante. Nos ayudamos, oye, mira cómo en esa fábrica, mira, consumió esto, qué puntera le estás poniendo, qué contrafuerte, qué forro textil estás poniendo, dónde lo estás comprando, este proveedor. ¿Verdad? Nosotros tenemos varias bastante intención de, al último, globalizar un poco el tema de las carteras, no solamente en sintético, en cuero y en todo, en textil. En todo ámbito, es nuestro sueño como Parton poder implementar varias cositas que ya las van a ver en el futuro, porque sí. Nuestra intención es que la marroquinería sea una carrera profesional bastante importante, sí, para el medio, y que podamos ser reconocidos también y votar profesionales de calidad que puedan trabajar en empresas, no solamente tener sus emprendimientos, pero ¿por qué no poder desarrollar colecciones, ser patronistas, confeccionistas, muestristas para talleres o empresas? Así, ¿no? Es. Entonces, esa es nuestra intención, parte de nuestra intención, porque hay varios sueños, hay un montón, que sí queremos cumplir. Claro. Karina Costupamis, ¿el material marroquí es recomendable para hacer un asa de morral? Dependiendo de marroquí, hay marroquíes que son muy delgaditos, esos no, pues no te van a durar.
O lo que puedes hacer es usar el marroquí, pero le colocas un refuerzo en el centro para que aguante la tensión. Eso es lo que deberías de hacer. ¿Ya, cariñita? Miren, he bastillado toda la parte superior, la parte inferior ya está cocidita. He marcado punto medio, ya coloqué mi base. Aquí está, base de microporoso de 2.5 milímetros de espesor, goma Eva o el foamy. Foamy. Luz Liliana Alfaro dice, ¿dónde puedo conseguir el material de marroquí? En la galería Ramón Castilla, en el sótano, cerca a las bancas de cemento. Las super bancas de cemento, que eso no se la lleva a nadie. Voy a echarle pegamento a todo el contorno, ¿ya? Esas banquitas que no se las lleva a nadie, dice el profe. Mientras sean biodegradables, obviamente, sí, va a tener que ser... pero no sé si estamos hablando del mismo tema, como me hablan y a veces no sé en qué parte de lo que había mencionado. Sí, porque llega atrasado. Perdónenme. ¿Cómo estás, Rosa Fabiana Aido? Nos manda saludos. Hola, hola Carla Torres. Creo que es la primera vez. Luis Gabriel Coronel. Hola, gente. Hola. Mónica Dulanto. Yo me apunto para formar nuestro grupo y poder cambiar experiencias. Sería muy bonito. Sería definitivamente muy bonito porque, como les digo, cuando nosotros iniciamos, los primeros son los familiares a la venta y difícilmente mi familia va a conocer a la tuya y así sucesivamente. Entonces, hay formas, hay maneras. Entonces, tranquilamente. Para intercambiar información, claro que sí. Ideas. De hecho que sí. ¿Microporoso de cuánto dijo? 2.5 milímetros. Sánchez. Aquí voy a darle costura alrededor, hasta donde llegue tu máquina. Ajá. Carola Matú te dice, a mi parecer creo que los diseños y colores en sintético son más divertidos y lindos que en cuero. Y tienes mucha razón, Carola, es por eso que son consumibles de esta manera, por la variedad de texturas que consigue el sintético. Sí. El cuero, el trabajo es más complicado y a veces para grabarlo, que son planchas con las que tienes que grabar, son más costosas y no tiene tanta rotación como podríamos decir el sintético, que se podría aplicar a diferentes tipos de rubros. En realidad también nosotros como peruanos en Perú tenemos buen cuero, hay buen cuero, pero lo que sí nos falta es tendencia, texturas. Sí. Somos muy clásicos. Los cueros de otros países, de Argentina, de España, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, es totalmente diferente, son más atrevidos. Pero bueno, ya llegará el momento. Hay que poner una curtiembre, pues. Todo quiero poner. Evis nos dice, ¿qué máquina de coser utilizas? Marca y modelo. Tenemos aquí al lado una típica de casi 12 años. Máquina que es de la Miss y que la tocan las alumnas, pero no saben cómo las mira cuando las tocan. Ay, no, mentira, sí. Es una máquina típica de triple arrastre. Es una máquina industrial y obviamente la usamos porque cose de todo. Es súper guerrera. Guerrerazo, muy buena la máquina, recomendadísima, a ojo cerrado, típica de triple arrastre. Verónica Díez Canseco dice, chicos, y el cuero curtido en vegetal no existe en Perú, ¿no? Tendríamos que investigar y ver cuero vegetal. No, he visto, leí un artículo que habían importado, había supuestamente hicieron un reportaje hace un tiempo de una persona que estaba usando este tipo de cuero para innovar en su colección. Sin embargo, el cuero era importado. Sí. No es hecho acá en Perú. No sé si mal lo recuerdo, era desde México. No, Piñatex no es de México. ¿No? No. No, estaba utilizando el Piñatex. No, el de México era el de Cactus. Todavía no. Entonces, no era que estaba hecho en Perú. Ya ves, a mí me está confirmando la información. No es que estaba hecho en Perú, pero sí es que lo estaba usando y estaban promocionando esa marca porque hicieron un reportaje por el hecho de que qué insumos usaba dentro de su producto. Sí. Entonces, esa era como que la primicia. Pero hay que averiguar, ¿no? Porque igual, imagino sí. Que hay chicas que necesitan esa información. Uh-huh. Para ustedes, ya, para los que están interesados, ¿quién preguntó, Berito, no? Haznos recordar, Berito, a veces terminamos con un montón de cosas en la cabeza y terminamos haciendo cosas que no debíamos o nos olvidamos. Haznos recordar para que
para investigar así a fondo, ya como tarea. Uy, tenemos tarea. Angélica Sánchez dice, profe, ¿en dónde consigo, cómo hago para ponerle una etiqueta de mi marca que sean accesibles para comenzar en el negocio? Gamarra. La Galería Leo. Galería Leo. En Gamarra, segundo piso. Ahí hay varios. Galería Leo. A buen precio. Recuerden que en Gamarra prácticamente todo lo que tenga que ver con textil lo van a encontrar allá. Ajá. Porque ya que las etiquetas, la etiqueta es un complemento en realidad de lo que sería la prenda. Así es. Ya está, ya le he dado costura aquí a las salidas de gasa. Mira, ahí está. Esto lo voy a reservar a un costadito. Yo ya le eché pegamento aquí a todo el contorno. Acá también. Voy a pegarlo y luego lo voy a coser. Tú ya tienes mucha experiencia, ya tienes más cancha, no lo pegues, de frente costura, ¿ya? Pero como aquí nos están viendo chicas, chicos, de todos lados y también gente nueva, tengo que hacerlo todo pegadito, ¿ya? Y vamos a pegar bonito. Una vez que hemos pegado esto, le voy a dar costura. Así, abro la costura, encajo, ¿ya? Y le doy costura. A todo el contorno, sin coger las florcitas, ¿ah? Sin coger las flores, acá estoy arrimando acá mis florcitas. Ahí está, acá también. A todo el contorno. Ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Una beca? ¿Sí? Vamos a sortear ahorita una beca. ¿Ya? Con las personas que tenemos. Ah, ya, ahí está. Regular. En un ratito, en unos minutos vamos a sortear una beca. Tienes segundos para etiquetar y compartir. Para incluirte aquí en la en el sorteo de la beca. ¿Beca para qué, profe? No sé. El crossbody. El crossbody, ¿no? Me gusta mucho el crossbody. Esa mochila, profe. Vamos a ver. Ya, yo termino de darle costura acá, ¿ya? Beca. Ahí está, beca para este hermoso crossbody. Ahí está. Vamos a sortear. Voy a darle costura acá, al ancho de prensa tela, ¿ya? Angélica Sánchez, agradece por la información, no, gracias por preguntar, porque a veces no sabe, pues nosotros podemos estar aquí y podríamos hablar de cualquier otro tema, pero si ustedes nos hacen consulta, pues es importante, no solo para ustedes, sino para las personas también que escuchan. Y si por ahí en algún momento ustedes también tienen información, como por ejemplo la que han venido a estar dando, que vamos a tratar de investigar, también es importante, porque todo insumos, la moda, la tendencia, tanto en materiales, materia prima o entre otros, va cambiando, los procesos van cambiando. Todo va cambiando. Y tenemos, o sea, que ponernos al día. Siempre estar pendiente. Constantemente. ¿Está? Mónica Melgar, ¿estás inscrita? No sé, Mónica, tanta gente ahorita ya. Yo he colocado a todos, yo creo que sí. Sí, a ver. Y si no estás segura, vuélvelo a hacer. Mari ya etiquetó también, ahí estoy viendo. Ahorita vamos a sortear beca para esta hermosa cartera con fuelle escondido, compacta, bien bonita la cartera, el crossbody. Ya volteé esto, ahí está. Termino de sacar bien la basecita. María Villegas, Mari Villegas ha llegado y ya está etiquetando, pero profe, ya. Etiquetó primero dos y después etiquetó uno más, por si acaso, dijo. Bien, Mari, ala, comenzaron. ¿Por qué me quieren dar chamba ahorita? Ya compartí, dije, ya. Ahí está, esta preciosura. A un costadito la vamos a dejar, ¿ya? ¿Qué más voy a hacer? El forrito. Ah, me falta coser esto, el lacita. Ahorita lo coso, ¿ya? Voy a seguir habilitando algo más. Tengo acá mis piezas de forro. Dos piezas de forro, cada una ya con su bolsillito. Ya saben que tengo que avanzar, si no, no acabo. Mi basecita y mis dos solapas. Voy a coser. ¿Me dicen? O vista, voy a colocar esto. Renzo, abre el crossbody, ya lo abrí. tiene cierre, chicas. ¿Quién te preguntó eso? No sé, no lo he visto porque quiero anotar ahorita porque estoy tratando de colocar acá lo del sorteo. Renzo, levanta el asa. Ahí está. Vamos a marcar 1.5 centímetros y vamos a bastillar la solapa, ¿ya? Para los que todavía no tienen el molde porque recién están etiquetando o de repente es la primera vez que nos ven,
Terminando esta transmisión, te vamos a enviar los moldes, ¿ya? Ahorita concéntrate aquí en la confección. Concéntrate, concéntrate. Ya está, he marcado. Vamos a echarle pegamento. Un poco de pegamento por aquí. Ahí. Acá también. Un poco de pegamento. Para luego bastillar. Recuerda que no llego al extremo porque todavía me falta darle la costura. Voy a coger también mis dos piezas de forro en la parte superior, pero en la posterior, superior, posterior, voy a marcar también 1,5 centímetros. Tenemos carteras por todos lados que se andan cayendo. Mi lapicero plateado está por ahí. Vamos a marcar mi lapicero. Sí, ahí está dentro en la jabita. 1,5 centímetros, ¿ya? Marcamos 1,5 centímetros. Ya, gracias. 1.5. ¿Sabes qué me he olvidado? Me estoy dando cuenta. No. De mis ojalones. No he traído ojalones. Ahorita voy a traer mis ojalones, ¿ya? Uy, tengo que apurarme. Ya está. Bastillo, acá también. La que me había dicho que hablar con vos y Leticia. Leticia Valle. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Ah, Leti. ¿Qué pasa, Leti? ¿Quieres ver cómo es por dentro para ver si te animas? O sea. O sea. ¿Sabes? Completo. Tiene este... El material lo consigues, Angélica Sánchez, si eres de Perú y eres de Lima, el material lo consigues en Caquetá, pero normalmente lo encuentras con más variedad, inclusive de colores, en Gamarra. ¿Cuál? ¿Qué cosa? El forrito que es Tazlán. Sí, Tazlán. La galería La Reina o Los Amigos en el Sótano, en Gamarra. Nana Mesa dice, Leticia lo dijo. La echan, ¿no? Ya ¿cuánto está de alto tengo? 1,80 m. ¿Hablan del crossbody? O de este. No, del crossbody. A ver, te voy a dar la medida de la tapa también, del bolsillito. Por favor, chica, por favor. Si las tuviera acá, sí las tendría ustedes. Se pasen, pues. Tomen el curso. Están tomando de captura en pantalla. Débora Martínez, ¿ustedes dan cursos online? Claro, sí, Débora Martínez, sí. Toda la semana. No te vayas a ir porque hemos, tenemos sorteo. Débora, mira, no sé si te anoté, yo creo que sí. Etiqueta a 3 personas dentro de la transmisión, comparto. Y para todos, las anoto, porque ahorita vamos a hacer un sorteo en línea, vamos a regalar. Los anoto, un sorteo en línea, vamos a regalar una beca para este curso. Y después vamos a estar mostrando todos los cursos de la semana que le hemos llamado, ¿cómo era? La semana... Prepara tu campaña, ¿no? No. ¿No es semana? Ya, la cosa es que era para tu campaña. Tiene que sonar bonito. Es semana de confección parto, por favor. Muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene que estar preparada ya fines de mes. Esto de noviembre tiene que estar con tus cosas listas. A pedido de tantas chicas que no dicen todavía no tengo mi producción, no sé qué voy a hacer. Uy, cada vez que leíamos los mensajes queríamos colgarlas. ¿Cómo? Tantos cursos hemos dado. Ya bueno, ahora te hemos traído estos cursos súper económicos, ¿ah? No se pueden quejar, nada que profe, no es caro sus cursos, no. Está súper económico, la intención era para, es que lo tomen todos, pero sí. Obviamente no todos los prototipos o artículos no son para todas las personas, sin embargo, podrían tomarlos ya que están económicos. Entonces sí, vamos. Ya, ¿sorteamos? ¿Ya? Ah, ya, quería la carterita de hoy día. Tiene la misma altura. Ahí está. Dice Verónica de Canseco, prepara tu campaña. Ja, ja, ja. Prepara tu campaña. Karina, pues tu pasita, no tenga el sorteo, pero no te vayas a cenar, espérate. Karina, por favor. Yo sé que ahora ya cena Karina, ya. Falta una hora, tranquila. Dice Viviana, dice, acuérdate de mí, Viviana, no sé si estás. A ver, etiqueta otra vez, por si acaso. La ponés, Rindo, acuérdate de mí. Verónica de Canseco y Meli, no quiere que sea. Prepara tu campaña. Prepara tu campaña, casero. Colección cápsula. Wow, ¿quién ha dicho eso? Colección, no, yo digo, pues, no. ¿Cómo quiere que la llamemos? Desarrolla tu mini colección cápsula. Ahí está, ¿sonó bonito? Jessica Villar. Ah, yo dije, una de las chicas de desarrollo y colección está hablando de eso.
estoy bastillando esto. La mía es bien silenciosa, porque cuando yo agarro bastidor, yo pa, pa, pa. No, ¿para qué? Le doy duro. Listo, vamos. Recuerden, ya. Si no están en el minuto y medio después de anunciado el nombre, pasamos a volver a sortear. Así es. Mira, acá le voy a echar una tirita de pegamento. Mientras va secando, anunciamos a la ganadora, ganador. ¿Vamos? Ay, voy, 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 voy. Ya, sorteo, sorteo. Uy, Paola Rap. Paola Rap. Sí, Paola Rap. Entró a las justas. A las justas. Vamos. Para este curso, Hermoso, hermoso curso. Lindo, precioso. Está bonito. Listo, ¿ya? María Elena también entró. Vamos, mira, ya fue. Ya entró. Vamos. Milena Rosa. Milena Rosa. Vamos, tiene minuto y medio. Yo sé que sus compañeras virtuales le van a pasar la voz. Mándale un mensajito. Así como Andrea le mandó a Angela Sete. Las comadres ahí. Milena Rosa. Ya está. Le eché pegamento acá. Acá también. Ahora esto viene encima. Un centímetro arriba. Milena Rosa, acabas de ganar una beca para este hermoso curso de crossbody. Estás ahí, tienes que hacerte presente. Si te fuiste, vas a darle la oportunidad a otra de tus compañeras también, eso es muy loable, de verdad. Es muy loable. Vamos, vamos, 35 segundos. Milena Rosa, ¿te encuentras por ahí? ¿Estás por ahí? Mientras Milena aparece y las chicas mandan sus emoticones de llanto profundo, no está. Milena Rosa. Vamos a darle costura acá. Y luego uno de los lados, ¿ya? Costura y unión de los Milena lados. Milena Rosa. Luego le coloco la base. Enviar su mensaje. Haciendo Estamos un llamado a la señorita Milena. A 20 segundos de acabar. Milena Rosa. Último llamado. Estás perdiendo una beca. Tus compañeras no lo pueden creer. Están festejando ellas. No puede ser. Milena Rosa. Tremendo curso. No puede ser. Ya, no cuando llegues a 10, cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No está. No apareció. Listo. Jessica Villar dice, qué pena. Vamos, vamos, ya. Ver, espérame. 2. No apareció Milena. Ya, vamos. Ya, vamos. Si usted se aparezca. Mirta Carranza. Mirta Carranza. Marta Carranza iba a decir. Mirta Carranza. A ver si alguna amiguita virtual le puede pasar la voz. Sí, ahí ya tengo el tiempo. ¿Ya Mirta Carranza, una beca para este hermoso crossbody, mientras la mí sigue explicando. Con señas, porque si voy a dejar que el profe me deje hablar, hoy día se comió un loro. Me siento opacada, hasta me he cortado el pelo. Mirta Carranza. Parece el aeropuerto, ¿no? No. Mirta Carranza. Yo creo que sí está. Acabas de ganar una beca para este hermoso crossbody. Tus compañeras están jalando el cabello porque no pueden creer que no digas que estás. Mirta Carranza. Estamos. ¡Ahí está! ¡Ay, bravo! Muy bien, Mirta. ¡Felicidades! Aquí estoy, en mayúscula, aquí estoy, por si acaso. Muy bien, felicidades, Mirta. Congratulations. Mirta, por favor, escríbenos, envíanos contratos con el curso que te has ganado, por favor, para hacer memoria, a ver si se nos va. Pero escribe ahí, profe. Sí, yo acá estoy anotando. Ya, miren, ya he cosido los lados, aquí hago lo mismo que hice con la cartera, le coso la base. Mira, como es forrito, no lo voy a pegar. Pero si tienes un poco de problema, pégalo y después le das costura. Se va el problema. Aquí vamos a cortar el excedente. Al otro lado también le echamos pegamento y seguimos bastillando ese lado. Carolina Costupan sí dice, es verdad, creo que el profe es el protagonista hoy. No, sí, pues usted está preguntando. Todavía sí, no me pregunte, pues. Espérate, que acabe la transmisión, vas a ver. Muy bien, ya tenemos una ganadora. Sí, en un ratito sorteamos otra beca. ¿Para Así cuál? Que, vamos Para a ver. Chile. ¿Tú crees? Linda. Cuando encuentre a los que todavía no están participando,
Etiqueta a tres personas dentro de la transmisión, comparte y te vas, vas a poder estar dentro. Y estamos anotando para los sorteos en vivo. Si deseas los moldes, ¿cómo los puedes obtener? De la misma manera, solamente que tomas una captura de pantalla, envías la captura al número que acabo de colocar, que es el número de la Academia Parto. Así es. Amor, muéstrame los cursos, pues. Listo, vamos. El profe hoy está todo Rey. Empoderado, dice. Empoderado. Ay, Dios mío. Ya, vamos. Mira, te voy a mostrar los cursos para esta semana. Para lo que hemos llamado Prepara semana tu campaña. De semana de Prepara tu campaña, porque ya estás tarde. O sea, ya estás tarde. Pero igual siempre hay tiempo para... Las amanecidas son precisas para esta época. Son precisas, si no pregúntale a mí. No sé. Entonces, comenzamos. Tenemos este hermoso crossbody. Sí, justo hemos encontrado unas fotos de hace unos años en donde estamos durmiendo encima de la mercadería. Hacíamos miles y miles de carteras y ya no aguantaba más. Estábamos de madrugada, trabajamos con un montón de gente. Y Renzo me tomó una foto en donde yo ya no daba más y no había cama. Me tiré encima de todas las carteras. Se las voy a colgar, pero me voy a poner un emoticón. Como yo estaba despierto, trabajando todavía, como buen varón, le tomé la foto. Como cabeza. Tenemos este curso para esta semana, para preparar tu campaña. No te quedes atrás. No te quedes. Oye, me vas a vacilar con eso, ¿no? Entonces, tenemos el crossbody, pero, tenemos cursos bastante, bastante lindos. A ver. ¿Cuál es el siguiente curso que podamos presentar para que te puedas aprovechar porque todos están en super oferta? Sí, de verdad que tienes que tomarlos todos porque están súper económicos. Este hermoso Velva, riñonera. Asimétrico. Recuerda que ahorita lo pequeño está marcando, ya que tienes que tener las cosas a la mano, tu alcoholcito, entre tu celular, una tarjetita, o sea, lo necesario. Y tenerlo a la mano. Como para los hombres es un canguro, este Velva por riñonera es bastante oportuno. Sí, lindo. Entonces, es el no lo vayas a dejar de tomar. Tenemos también esta hermosa cartera. No, sí. Mientras vas avanzando ahí, mientras vas vendiendo los cursos, ya terminé, le coloqué el forrito. Ahora lo que voy a hacer es echarle pegamento a todo el contorno. Aquí también, pegamento a toditito el contorno. Cuando sé que viene adentro, presiono, ubico, encajo bien y le doy costura. Después le colocamos los ojalones, ¿ya? No me olvido nada. No, ya está todo. Andrea dice, semana de campaña para ti que aún no hiciste tu campaña. Muy bien, Andrea. Suena bien. Listo. Para ti. Débora, por favor, escríbenos al WhatsApp. Ahorita te voy a colocar el número para poder enviarte toda la información. La tenemos detallada. 967-20-5951. Y bueno, ahorita lo puedo. Tenemos estos dos cursos. ¿Qué cursito más tenemos? Este hermoso crossbody, que es un complemento, es hermoso. Miren, sí, que esta borda, miren. Y te enseñamos a realizar y que te quede bien formadita, sin vivo. Y esa técnica te va a ayudar, ¿por qué? Porque muchas veces no tienes el vivo. El envivado. Entonces, ¿cómo hago mi producto? Esta técnica te va a ayudar en realidad, no solo para esto, para sino muchos, para posteriores. Sí. Y miren, este pompón que nos viene acompañando desde el inicio de nuestras clases. Lo cambiamos de cartera en cartera. Sí. Y este descanso de asa que es bastante usado por la Academia Parton, sí, ya que es bastante cómodo, es bastante liviano. Y con muy, muy buen acabado. Así es. Muy buen acabado. Seguimos. Me gusta mucho. Tenemos. Pegamento a todo el contorno. Tenemos también. Que seque. Tenemos también nuestra hermosa cartera, que en este caso es una textura generada. Generada para este verano, que sería textura tipo canasta. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Y esto lo puedes cambiar. Puedes hacer en otro diseño y solamente cambias este bolso, el interno. ¿Ya? El basket bag en sí es este de acá. Pero en el curso te enseñamos a hacer este y este. Los dos. Obviamente viene todo junto. Claro. Entonces no te puedes perder esta belleza. No, pues. Tendencia, verano, o sea. Y este cursito, esta hermosa mochila. Mira esta belleza. Escuchaba a un youtuber cuando presentaba porque muestra los sneakers que se va comprando. Entonces dice, mira esta belleza, mira esta ricura, cómo se ve, mira este acabado. Gracias, me he peinado, me hacía mis rulitos. Por supuesto que sí. Tenemos esta mochila, bueno,
¿qué les puedo decir? Hermosa. El producto habla por sí solo. Hermosa. Y tenemos una billetera que no la hemos encontrado. La tristeza. O sea, por ahí debe estar porque tenemos bastantes carteras de verdad. Pero tenemos estos 6 cursos para la semana de... prepara tu campaña... ¿No fue? No, era... Tú que todavía no preparas tu campaña. Campaña para ti, que aún no has preparado tu campaña. Muy bien, entonces tenemos estos cursos, pide toda la información al WhatsApp de la academia. Y nada, prepárate. De verdad que tienes acá variedad de productos. Así es, ahorita vamos a sortear una beca más. Ahora estamos desarrollando esto de acá. Si no tienes dinero, no te preocupes. Revisa nuestros Facebook Live. ¿Cuántas van? Ese es el número 22, si es que bien mal no recuerdo. El tiempo está con 22. Entonces 24. Recuerda que tenemos ya, vamos más de 20 productos, están en YouTube y también en los videos del Facebook, los Facebook Live que hemos venido dando. No te puedes quedar sin hacer tu campaña. Si no has visto ninguno de nuestros Live, también ahí puedes generar, porque tenemos variedad de productos. Entonces, puedes generar tu campaña de esa manera, cursos totalmente gratuitos, solicítanos los moldes, los pasos te los vamos a entregar para darte los moldes. Así que nadie se puede quedar fuera. No hay excusa. No hay excusa para no... No tengo plata, dice. No. No. O sea... Hay gratis, hay cursos gratis. ¿Ya? No te pongas excusas, ¿ah? Ya está, miren. Ya le he dado costura a esto. A un extremo voy a colocar mi mosquetón y lo voy a doblar así. Doble esta punta y doblo unos 3 centímetros y esto viene acá encima. Así. Ahí. Y acá le coloco un remache doble cabeza. Remache doble cabeza, número 8, número 10. El punzón. Punzón, ya está. Dice acá, Andrea Contreras dice, la basket bag es top. Sí, es la cartera. La cartera, tienen que aprovecharla porque es la cartera. Sí, muy estructurar buena. Ese tipo de carteritas innovadoras, totalmente diferentes. A veces tal vez las soñamos porque las vemos en marcas italianas, en casas de moda, pero se podemos puede. Hacer. Ahí está el producto. No te quedes fuera. ¿Cuál eliges, Karina? Pues aprovecha y elige todas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos fielmente todas. Que con la venta de una cartera tú ya pagaste tu curso. Pagaste un solo artículo paga tu curso. Entonces, ya pagaste la inversión de tu educación. Porque es una inversión, no es un gasto. Ya está listo. Entonces, dale. La segunda cartera podrá ser ganancia. La primera siempre para la inversión de tu educación en este caso. Así entonces, es. Sí, Nati Vega dice diseños únicos. Beca. Alexander Rodríguez. Ay, ¿cuál beca? Beca. Eres nueva. Muy bien, ¿cómo estás, oh, Alexander Rodríguez? ¿Cómo te ganas la beca? Etiqueta a 3 personas dentro de los comentarios de este live, comparte la publicación y te anoto automáticamente en el sorteo que en breve vamos a estar dándole el live. ¿En qué momento? No te lo vamos a decir, tienes que estar atenta. Ajá. Y si deseas los moldes para de esta hermosura, como decía el youtuber, esta belleza, los mismos pasos. Tomas captura de pantalla y nos las envías al número que voy a colocar en este momento para poderte hacer la entrega por medio de WhatsApp, que es un medio más sencillo, más fácil de enviar la información. Así es. Y si desean la información de los cursos, también saben que por WhatsApp es mucho más directa la información, más rápida. Entonces, ahí nos consultan. Ay, para eso, más verdad, rápido. Esta semana hemos recibido un montón de fotos de nuestros alumnos que han estado desarrollando sus proyectos. ¿Por qué? Porque han visto que hemos publicado un collage de fotos de María Elena. Sí. María Elena Quesada, lo máximo. Ha esperado María Elena Quesada juntar sus productos y nos ha enviado un solo porrazo. ¡Partón! ¡Acá hizo todo! ¡Plas! Se lanzó como con 10 fotos. Sí, excelente. Felicidades, ¿ah? Mari Villegas dice, es hora de que nuestros productos se comercialicen en todo el Perú. Así es. Sí. La mano de obra, sobre todo de ustedes, como muestristas, patronistas, confeccionistas, tiene que ser a uno. Sí, futuramente diseñadoras. Y eso es parte del compromiso que tenemos nosotros. No podemos enseñarle de todo, porque si no es como darte pedacitos. Vamos por partes, vamos complementando. Sobre todo el haciendo poder. Haciendo las cosas bien. Si no, imagínate, señor, me pongo a dar mi curso de Pachamanca la Bella. Que me sale bien por si acaso. Por si acaso. Por receta acaso. De la abuelita, así por si acaso. O mi curso de alfajores. Imagínate, parto. Champaina. Hay que hacer las cosas paso por paso y bien. Este año, porque recién acabamos de cumplir un año hace 2 meses, vamos a estar dándole al diseño todo, pero ya vamos a comenzar a traer tendencia y vamos a ir subiendo el nivel. Así que no te despegues. Como le digo, todo es una inversión.
haces esta carterita, curso gratuito, y te ayuda en la venta de poder pagarte otro curso más. Así es. Y te sale más cómodo. ¿Por qué no? Y así vamos avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Si tienes alguna pregunta, por ejemplo, cuando nos escriben, profesora, profesor, o Academia Parton, ya acabo de vender mi producto, estoy muy feliz, y es de un Facebook Live. O sea, gratuito. Eso es muy gratificante, porque no se trata solamente de vender, sino de poder dar. Sí. Es mejor dar que recibir. Eso. Entonces, háganla, véndanla, y que les pague un curso de lo que, porque están en super precio, están en super precio, y no sí. me lo van a negar. Entonces, ya es como para que lo tomen todos. Aprovechen, aprovechen de verdad. Y nada, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir trayendo novedades. Yo estoy aquí encajando, no te enseñé, mira, aquí ya está con pegamento, aquí también. Y luego he colocado el forro con la solapa adentro y encajé los lados. Encajé los lados y ahora estoy terminando de cerrar. Cierro y le doy costura a todo el contorno, ¿ya? Le doy costura y de ahí voy en busca de mis ojalones. Olvidé que... Hay algunas marcas, por si acaso, que ya han lanzado, porque como todo lo floral está ahorita dando, por ejemplo, la marca Johanna Ortiz también, en lo que son texturas, estampados y esas cosas, hay marcas que ya lanzaron este tipo de artículos con en las sus flores carteras. Troqueladas. Sí. Así que pendientes ahí. No es que, ay, amanecí pensando en una flor y le voy a poner una flor a mi... No. La verdad no, no ha sido tanta inspiración, es investigación de tendencia. No ha sido tanta inspiración. Voy a darle costura a todo el contorno. Angelita Estete, claro que sí, ya estás en lista. Angelita. Jessica Villar, yo hice el modelo de Facebook Live y rayé. ¿Ah, sí? Qué lindo, claro, qué lindo, Jessica Villar. El del crossbody rosado. El de la marca Fonelli. Uno rosadito, que tiene los pies. Sí, oh, sí. También ¿cómo se llama? Hay otra persona. ¡Ah! El amarillo. El rosado. No, mostaza. Claro, ella lo hizo en negro de mostaza. Sí, te quedó bello, te quedó bello. Bueno. Y qué gusto que hayas podido vender. Qué gusto. Es precioso. Y de verdad que mira, es retorno, es hago lo vendo, me compro un curso, pero no por el hecho de comprarnos un curso, sino por el hecho de que te estás educando. Nada más eso, porque en realidad si ya tienes complementado toda tu colección y todo, pues tranquila, te dedicas a vender porque también hay que tener tiempo para vender. Sí. Sin embargo, nosotros como no estamos tan al pendiente de cómo les va, o sea, porque igualito la situación está bastante difícil, tratamos de sacar cosas nuevas, mira, hay que sacar esto, hay que sacar el otro, se está vendiendo en tendencia este color, se está vendiendo en tendencia estas formas, estas texturas, por ejemplo, no les voy a comentar lo que vamos a hacer, pero hay más tendencia, que vamos a seguir sacando. Y después que se van las ideas, se van por ahí flotando las ideas. Entonces, nos encanta que nos sigan, nos encanta eso. Pero ya le vamos a estar, por eso estamos pendientes de todo eso para poder entregarles productos de calidad, en tendencia, en moda. Y bueno, a pesar de que todavía son pequeñas productoras, paciencia y buen humor. Esto llega de a poco. No es que yo y mi marca se volvió famosa de la noche a la mañana, no. Hay constancia, hay perseverancia. Tienes que pulirte. Desánimo, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. No, o sea, te desanimes. No pienses que todo llega de la noche a la mañana. Este rubro es para fuertes, para valientes. No es que, como no me compraron mi cartera, mis amigas ya no me quieren comprar mi cartera, ya dejo de hacer carteras. No, busca nueva gente, prepárate. Marilena dice... Voy por mis ojalones. Marilena dice, pero demoran en pagar. Sí, es verdad, cuando a veces tenemos que vender a costo, pues sí. Sí, o sea, a préstamo, pues sí, ¿no? Pero traten de manejarlo. No saquen precios muy caros. Tampoco, no sean excesivas. También que el modelo sea bonito, sea en tendencia, pero... Porque imagínense, si nosotros estuviéramos así pendientes de... No sé, digamos, Fendi sacó un tipo de estilo de cartera, que no les voy a mencionar la tendencia. Entonces, Meli, ¿sabes qué? Hay que cobrarlo caro porque Fendi lo está sacando y es una técnica que nosotros la hemos investigado y creo que deberíamos cobrar caro. No. O sea, si tu producto es nuevo y está comenzando, pues dale un precio bastante adecuado al tipo de público. Y poco a poco vas escalando. Tranquila, o sea... Como yo, como Meli, ya sabemos, nosotros para comer y para pagar deudas, como cualquiera pueda tener, si es que tuviesen o no, pero para comer, para vestir,
lo básico y para educación. Ahorita es el momento. Ya olvidemos, ya creo que la pandemia nos ha enseñado a olvidarnos de las vanidades, de lo superficial que se volvió el mundo. Entonces es momento para educarnos. Así es, chicas, chicos. Mercedes Rivas, anotada. Miren, ya está aquí mi bucket. Mi bucket. Ahora vamos a darle, ahí están las florcitas, no cogí ninguna florcita, ahí está. Vamos a hacer, Alexandra. Vamos a colocarle unos ojalones para que esto arrugue. Miren, ya va quedando. Tengo aquí un marcador y te voy a dar la medida. Una plantilla de para la ubicación de los ojalones. Vas a hacer un rectángulo de 1,5 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Repito, un rectángulo de 25 de largo por 1.5 de ancho. Vas a hacer un rectángulo, ¿ya? Vas a ubicar el punto medio ahí, doblas por la mitad de ese rectángulo y le vas a hacer unas marcas. Del borde hacia arriba vas a ir 3.5 y después vas a hacer una marca de 9.5. No te compliques, 3 y 9, ya está. Ya no te voy a complicar con decimales. Del borde una marca a 3 y del borde una marca a 9 centímetros. Marca y marca. ¿Para qué te va a servir eso? Como lo has hecho en cartulina doblada, extiendes y vas a tener 4 marcas. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Lo vas a ubicar en el borde de tu carterita. Primero marcamos centro. Siempre centro. Centro. Aquí está, punto medio. Con lapicero plateado, porque el lapicero plateado sale. Aquí también. Y ubicas el centro de esta cartulina con tu marca de centro. Y al borde. Ahí. Y le haces una marquita justo en los piquetitos que has hecho. De 3 centímetros y de 9 centímetros. Ahí. Aquí. Esa es la ubicación de tus ojalones, ¿ya? Todos los accesorios lo hemos comprado en la señorita amiga. Aniel. Aniel Accesorios. Aniel Accesorios en Capeta. Que estuvo de aniversario la preciosa Anaís. Ya tiene 2 años. Felicidades, Anaís. Nos llevas por meses, Anaís. Nos llevas por meses. No. ¿Más? Casi un año, pues. Ella ya cumplió 2 años. Nosotros tenemos 9 meses. Dice María Elena Sánchez, baratito nomás, profe, que también estamos en una situación difícil. Claro, sí. Claro. La intención es que aprende. Tu producto sea rotativo, rotativo, que rote. Y eso también te da experiencia, porque mientras más confecciones, es mejor para ti, porque aprendes más técnica. Sí, eso sí. Alexandra Rodríguez, ya estás incluida. A ver. Como dice Mari Villegas, dar un precio adecuado al alcance de todos, nuevos modelos y van conociendo tu trabajo. Exacto. Van con un trabajo. Y qué bonito cuando después, bueno, en algún momento, cuando ya todo esto haya pasado, y ya conozco bien tu producto, tienen una reunión y te dicen, por ejemplo, Mari Villegas, Mari, ¿me podrías hacer un clash? Tengo este tipo de reunión, ¿qué te parece? ¿Qué me podrías hacer? ¿Me entiendes? O sea, de verdad que debe ser alucinante. Sí. Muy lindo eso. No es sencillo, no te desanimes, pero mucha fuerza, fortaleza, no te desanimes, no es fácil. Pero es posible. Sí, sí se puede, pero tienes que ser muy disciplinado. Patita dice, el emprendimiento es un trabajo de todos los días y hay que seguir adelante con mente positiva. Ustedes nos ayudan enseñándonos nuevas técnicas para así nosotras poder innovar y estar a la moda. Sí, de eso se trata. De eso, con eso venimos trabajando. Y no se trata de ver lo primero que da vuelta a la esquina, sino analizar. Es bastante trabajo, de verdad, el análisis es bastante trabajo. Como yo les digo, como yo ya estoy en el medio, y Mary también, ya es constante para nosotros y es normal. Sí, es lo normalizamos. Entonces, es una responsabilidad. Claro, no es que nosotros agarramos y, oye, voy a ver en Pinterest o voy a ver en Instagram qué es la costa marca y voy a decir, es tendencia. No. Así no se maneja. Entonces, pero de todas maneras tratamos de darles adelantos de lo que posiblemente se venga. Y sí, o sea, va bastante certero en lo que son complementos. Sí, complementos es hermoso, sacan cosas preciosas y nosotros... Mari Villegas dice, hay gente que desconoce tu tendencia, combinaciones de textura y colores, para eso estamos, para inducir lo nuestro en el pelo, claro. Así es. Y aparte de eso, que si se dan cuenta, de todas maneras, el fast fashion, que en este caso las tiendas por departamento son bastante adecuadas para eso,
lanzan cosas y les parece bastante atractivo a las personas porque ya se venden en masa y lo van viendo en diferentes marcas. Entonces, si tú ya lo tienes por adelantado, por ejemplo, por hablar de algo que no está muy lejano, los palazos están volviendo. Estoy en busca fuerza, de mi palazo. Con fuerza. O sea, chicas, así les digo, el palazo ya está dentro del pantalón mercado. Pantalón palazo. Entonces, busca tu palazo. La otra vez. Compra tu palazo, o saca tu palazo que tenías en aquellos años. Pero se viene con fuerza, con mucha fuerza. Entonces, ¿por qué? Pero es investigación. Es investigación. Todavía no lo ves, ya hemos ido a buscar a no la tienda porque no hay todavía, pero hay ciertas marcas que ya lo tienen. Entonces, si alguien ojito, sabe de una ahí. Marca que ya tiene el palazo, me escribe. Y así se trata. Así se trata de investigar un poco la tendencia, ver qué se mueve, ver qué pasa. Entonces, miren, ya le hice los agujeritos. En cada agujero va a ingresar mi ¿cómo se llama? Ojalón. Ahí está. Entra mi ojalón, le coloco el seguro por detrás. ¿Qué número de ojalón es? El troquelo. No sé. Sofía Bazán. Se me fue. Hay que preguntarle a Anaís. Creo que es número 3. No. Sí, chiquito. Ojalón no. Este ojalón debe de ser 20, 18, 22. ¿De qué me estás hablando? No, del chacabucado no. Ya está, voy a buscar su troquel. ¿Ya? Dice Karina Postupa, mentalizarnos que nos saldrá bien, eso sí. Mente positiva, como decía Patita. Mirta Carranza, gracias por enseñarnos, solo estoy esperando con poder comprar mi máquina de coser. Es una inversión, recuerda, obviamente la tienes que usar. Pero la máquina de coser es la mejor inversión y es el primer paso. Si tienes la máquina de coser, lo demás lo puedes hacer manual. La máquina de coser es tu primera herramienta que tienes que tener. La pones, así la pones encima de tu cama, encima de tu cabeza, no importa, pero ya tienes tu máquina. Sí. A ver, quiero ver si ese es el troquel. Andrea Contreras nos dice, es lindo cuando ven tu producto y dicen, wow, qué hermoso, y se vuelven clientes frecuentes por la calidad de tu producto. Y Andreita era una de las personas que estaba trabajando su marca todavía cuando recién llegó con nosotros y no le conocíamos la marca. Y así en un concurso apareció con su marca. Aquí está mi marca. O sea, y fue lindo ver que ya estaba avanzando en eso y que obviamente su producto busca que sea de calidad. Entonces, sí, de eso se trata. Andrea Seco entrando al concurso de la beca que en breve vamos a estar sorteando. Ah, ya, pero ¿di para cuál? Todavía no sabemos. Nelly Delgado, gracias por sus clases y dedicación. María Elena León. Ya están entrando, ya han compartido, han etiquetado, están entrando al sorteo para la beca. Y ahorita voy a empezar a tener. Leticia dice 24. 24, gracias, 24. Pero, Karina Póstuma, espérame. Yo creo que es número 22. Ay, ay, ay. Puede ser entre 24 y 22, igual no hay ningún problema. El tamaño no cambia mucho en variación en lo que correspondería para este tipo de producto. Así que puede ser un 24 o un 22. Y gracias, chicas, por ayudarnos gracias, en ese tema. Sí. Mucho. Gracias, gracias. Ahí está. Ahí está. Y de verdad que sí, pues. Ay, ay, ya. ¿Qué nos pasó? Lapsus, nos colgamos, se fue el internet. ¿Más lentos? 20. 20. ¿Listo? Muy bien. Ahí ya, ahí estamos como que, me fui. Gracias, Andreita. Parecemos primerizos. Pero está bien. Están atentas y están ayudando. Sí. Y eso me gusta. ¿Ya? Barbarita Cardoso, ¿ya estás en el sorteo? Creo que sí, sí. Alessandra también, sí. Alessandra sí me recuerdo porque hace ratito ha sido. Andrea Seco también, ahorita sí, ya. Estás dentro de, si quieres tener los moldes, manda las capturas de pantalla. Y recuerda que las capturas de pantalla son así. Compartes y la captura de pantalla es del compartido y del etiquetado. No solamente el compartido, no solamente el etiquetado, de ambas. Puedes hacer un 2 en 1, si puedes hacer un 2 en 1. Y nos envías el número que acabo de colocar ahorita. Estoy remachando, ¿ya? Remachando ahí, troquelando, perdón. Rosa Fabiana, si entras, ¿cómo que no? Consideren, me dice Rocía Quijado. Sí, ya estás, claro que sí. Consideren lo que... Se ve borroso. ¿Así? ¿Qué a será? Ver, fíjate acá. Sí, un poquitito, poquitito. A ver, no se muevan, no respiren. Ya, regresó. A veces el internet está un poquito... Sí, el 10. Eticoso. Sí, sí, sí. Ya volvió. Estoy troquelando, ¿ya? Son solamente 8.
Como es un producto pequeño, no es tan grande. No necesita tantas. Sí, no necesita porque tantas. Porque si no se va a ver, la tira va a pasar por muchos ojalones. Mucho cuando recorrido va a ser. Lo estire, no, se va a quedarse. Se va a atracar. En un ratito hacemos otra. Carmencita dice, ¿yo también estoy? ¿Quién, Carmencita? Rodríguez. Ay, ya, no sé. Yo creo que sí. Has compartido. AMDF también creo que sí, porque en realidad tu nombre me pareció bastante peculiar. Yo creo ¿será que su sí. nombre? O sea, su seudónimo en Facebook. ¿Ya está? Acabé. Bájalo, profe. Bájalo, bájalo. Dice, Andrea Seco dice, se ve borroso, qué pena que están tan guapos. Así es el internet, no es envidia. Ay, Listo. Dice Janet Palacios, yo, Janet, a ti si no te recuerdo que hayas etiquetado dentro del live, acá, en los comentarios. ¿A qué número? ¿Cómo? Ah, ya me confundiste, Janet. Pensé que me hablabas del concurso. Aquí me faltan, me faltan los remachitos. Aquí, vamos a colocar estas salidas de alza a los lados. Ahí al borde. Aquí y aquí. Cartera. Con cartera canasta, Belva. ¿Belva? Mochila. ¿Cuál? Cartera circular. Ay, no sé. Belva. Está bien, Belva. Muy bonita. Norma González, no te recuerdo, etiqueta a tres personas aquí dentro de los comentarios. Pero dentro de los comentarios, aquí para leerlas. Y sí. Compartan. Voy a colocarle doble remache, ¿ya? AMDF dice nombre marroquinero. Excelente, nombre de chamba. Nombre de trabajo. Nombre marroquino. Karina Costupa, me encanta que la mí siempre los enseñe con buenos acabados, sí. De eso se trata, siempre. No hay que hacer las carteras así como salgan, al champú, como decimos acá, al guerrazo. Hay que darle cariño. Y aquí, para las chicas que vengan a las clases presenciales, ahí ya las veo. ¿Así? Así lo como voy cachaco. A ver, como cachaco. Despega, otra vez. Descose. Descose. ¿No va a venir? No, así no es. Más o menos. Nelly Noteno, sí recuerdo, Nelly Noteno, sí te recuerdo. Estoy separando mis remachitos. Sí, está quedando muy, muy, muy lindo, Cristina Escobar. ¿Cómo estás? Creo que es la primera vez que nos ves. ¿Sí? Es que hay nombres que a veces no recuerdo y hay nombres que por primera vez leo. Deli Zambrano, creo que no he leído que hayas etiquetado aquí en el live. Qué malo dice Renzo. Carmencita. ¿Cómo te va? ¿Cómo te vas con los crossbody? Muéstrale el crossbody. Carmencita, por si acaso, ¿ah? Lo digo nada más a ti que no te gustan los crossbody, por si acaso. No, pero ya, Carmencita ha llevado el curso de patronaje, lleva nuestro curso de costos, ya es pro, ella tranquilamente puede desarrollar ese producto. Sí. Pero a veces le gusta trabajar, que le enseñemos, entonces entran los cursos. A veces le gusta que le enseñemos. Mire, están colocando aquí doble remache, doble cabeza, dos remachitos para sujetar esto. Si puedes, lo coses de frente, ¿ya? Ahí a un costado, acá también termino. Cuando vayas a colocar aquí, que el punzón no llegue a tocar la costura, a un costadito, nada más, ¿ya? Porque si no, imagínate, se rompe hilo y ya fue tu cartera. A un costadito tiene que ser. Alexandra Rodríguez, envías el número que acabo de colocar. O te lo dicto, 967-20-59-51. 967-20-59-51. Ya está, ya estoy terminando, ¿ya? Norma González. Ya acabo. Ya me falta poquito. Ya está. Julia Cristina. Esto de ahí lo tenemos que aplastar. Ya, troquelar. Así como he troquelado estos ojalones, también se tiene que troquelar esto. Por cuestión de tiempo, ya no lo hago. Pero ustedes ya saben que se tiene que troquelar. Ya está. Una vez que tienes esto, colocamos... Carmencita dice, falta el curso de patronaje, falta el módulo de avanzado. Patronaje avanzado. Sí, sí, falta. Sí, falta. Sí, falta. Fer Sartori. Uy, agarré y dije todos etiqueten acá y comenzaron. Creo que nos estaban mirando y no decían nada. Sí, pues. ¡Denis Zambrano! Oye, ya te han puesto a trabajar. Sí. Está bien, ¿ah? Dice mucho conversas.
Profesor, por favor, ¿puede mostrar la cartera que está colgada en la silla de la Miss? ¡Hala! Sí, ahorita mostramos, tranquila. Vamos a mostrar ahorita toda la gama, no te vayas. Maribel Saavedra nos decía eso. Maribel. Yo quiero hacer curso de patronaje en el Inoteno. Sí, vamos a volver a lanzarlo. Sí, sí. Evelyn Medina, hola chicos, ¿qué cursos habrá en la semana? ¡Uy, Evelyn! De lo que te estás perdiendo, espérate. Ahorita vamos a presentarlos todos. De lo que te perdiste. Rosy Riquez, ¿cuándo realizan otra vez un curso de patronaje virtual? Online, ¿verdad, perdón? Chica, ¿verdad? Pronto, Rosy, vamos a ver qué tantas. Tenemos que generar un grupo bastante interesante, pero sí. Sí, nos han estado solicitando. Miren, estos punteros las hemos comprado, ¿dónde? Anaís, hermosos y súper económicos. Y buen acabado, buen baño, lindo. ¿Esto para qué sirve? Para adornar estas puntitas. La coloco aquí adentro, le coloco el tornillito y queda. Y mira la diferencia. ¿Cuánto cuesta? Creo que está un sol 10, por ahí está. Barato y es súper lindo, tiene buen acabado. Lindo. Vale la pena. Tengo que colocarle el tornillo. Coloco esto en la punta. La tengo que troquelar porque tengo que hacer como un caminito para el tornillo. Voy a marcarlo con mi lapicerito plateado. Angélica Sánchez dice, ¿curso de costo para cuándo? Wow. También podríamos proyectarlo, paciencia y buen humor, pasen su campaña primero. Sí. Porque es bien intenso el curso de costos. Pero es muy bueno. Pero es bueno que lo sepan. Y vamos a complementar alguna información importante para que puedan desarrollar un poquito más fácil el curso. Porque de todas maneras es un curso de costos bastante intenso, bastante intenso. Pero es muy bueno. Pero es bueno, es definitivamente bueno. Hoy día no tengo mi sacabocado a la mano, así es que estoy usando bastante punzón. Dice, Jessica Villar, se acerca mi cumple, así que pediré de regalito mis cursos. Claro, gracias. Jessica. Esa es la actitud. Presenta tu DNI. Sí. No, le va a pedir pues a que le regalen su esposo. Su... Ay, no dije nada. Dice Rocío Quijara, patronaje recomendadísimo, aprendes un montón. Wow, gracias Rocío. Gracias, chicas. Sí, uy, Patita está pidiendo aquí algo que estás hablando ya de cosas mayores, porque acá ya es acabado y es confección, ¿ah? Mi desarmador, desarmador para este tornillo chiquitito, por ahí búscalo, por favor. ¿Está? ¿No está? Dice, a ver, Patita dice, curso avanzado y aplicado en cuero. Pues es más fácil. La diferencia está en el aplicado en cuero en temas de acabado. De proceso, eso es totalmente otra cosita. Pero en cuestiones de patronaje es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Solamente cambia en base al proceso, medidas, anchos, márgenes. Que vayas a dar, sí. ¿Cómo se llama ese accesorio? ¿Cuál accesorio? Los punteros. Puntero. Ah, el avío. El avío, sí, pues, claro. El puntero, ajá. Uy, que yo soy bien. Lili Torres. Paciente con estos tornillos tan chiquitos. ¿Cuándo será el curso de patronaje? Vamos a planificarlo, ¿les parece? Ya. Lo planificamos. Ala, Judith de Quiles. Curso de patronaje, quiero mi beca. No, el curso de patronaje no lleva beca. Pero la beca sí para los cursos de ahora. Pero sí, curso de patronaje sí. Elisa, sí está. Sí, sí me acuerdo, me acabo de acordar. Sí, lo he anotado. Miren, para que esto no quede así nada más y yo le hago un nudo y quede más bonito, vamos a hacerle aquí un regulador de cuerina. Vas a cortar un rectángulo de 7 centímetros por 4. 7 por 4, le vas a echar pegamento a todo y vas a aplicar la técnica del besado. Dice Jessica Villar, la Miss quiere regalarme también. Eso yo no sé. Karina Costupa, Mónica Dublanto, entrando. Vamos a estar como las pollerías que te regalan ahí tu cuarto de pollo por el día de tu cumpleaños. Nelly Noteno, pero yo deseo que sea presencial el curso, así aprendo más y los conozco. Sí, también decíamos eso. Que puedan estar aquí con nosotros. Carmencita, el curso patronaje avanzado. Rocío Quijada, otro acabado si no tengo punteros. El nudito. Los nuditos. El famoso nudito. Es un nudito, lo otro también. El acabado como está y le pones un remache en la punta. También. Al bordecito le pones un remache. Uno de estos.
obviamente de doble cabeza, para que el acabado se vea bonito. También hay cuentas, venden cuentas de metal ya. También le puedes colocar eso ya. Andrea Contreras dice: profe, un curso de confección de productos en cuero que englobe el aprendizaje del devastado manual y el pintado de bordes. Uy, uy, uy. Caramba. Van a... El devastado manual es bastante... Andreita Contreras. El devastado manual es bastante interesante. Sí. Porque todo depende de tu herramienta. Si la herramienta no está en condiciones, y obviamente no una herramienta cara de esas que te venden pues en Italia, que son lindísimas, por cierto, con imitación en China. Pero yo cuando aprendí a devastar de manera manual, me enseñaron a sacarle un tipo de filo a la cuchilla que tradicionalmente usamos, que es una sierra, una hoja de sierra, y es bastante particular. Y cuando te pasas un pedacito, pues para llorar. Pero sí, sí, es bastante bonito, sí, es bastante bonito. Mire, ya tengo esta salidita, este regulador de tira de ajuste, ¿ya? Vamos a hacerle un agujero justo en el centro con tu punzón o tu sacabocado. Por ahí leí que me estaban diciendo sacabocado. ¿Qué sacabocado? De 1.5 si el uso para el puntero. Sí, el más chiquitito. Ajá. De 1. O de 1.5 también. Es que Karina creo que le dice que se compre el de 1.5 y el de 6. Entonces si tiene los dos, el de 1.5. El de 6 no. Marielena Vargas está etiquetando, pero que da miedo. Ya su nombre está grabado en mi mente, tiene como 10 etiquetadas. Gracias, Marielena. Marielena, gracias. Jessica Villar apoya el pedido de Andrea Contreras. Ay, ay, ah, ya, quiere. Ah, ya, mírenlo, miren que ustedes lo están pidiendo, ¿ah? Rocío Quijada. De ahí, okay, no profe, digan, gracias. Ay, profe. Mirta Carranza, sí, el de cuero, no yo también quiero. No hay algo más facilito. Mirta Carranza, Jessica Villar, ¿son de Lima? Sí, Jessica. Sí, y Mirta Carranza también. Nelly Rojas. Ya acabo. Entramos, sorteo. Ya, sorteamos. Sí, sí, ahorita ya acabo, ya acabo. Porque una vez que sortean ya se olvidan de mí. Ya sé, ya. Profe, porfa, los moldes. Luisa del Valle Colmenares. Luisa. Los moldes los enviamos después de la transmisión, un poquito más tarde, no tan pegado después de la transmisión, porque tenemos que ir acomodando ciertas cositas, pero te llega. Sí. Tranquila. Ya creo que, Luisa, ya te hemos enviado varios moldes. Sí, creo. Sí, sí, sí. Terminando, te enviamos, ¿ya? Recuerden, etiquetar 3 personas, compartir la transmisión y esos pasos, una captura de pantalla, el número que voy a colocar a continuación, que es el número de la academia, y para que participe del sorteo de las becas, etiquetar 3 personas dentro de los comentarios, compartir la publicación y vamos a estar sorteando una beca en breve. Miren, ya estoy terminando, ya prácticamente acabé. Así he colocado mi regulador de tira de ajuste, ¿ya? Remache. Tú me has visto colocar remaches en varias partes de esta carterita. Estos remaches no es que se queden así, ¿eh? Los tengo que aplastar. Por una cuestión de tiempo, ahorita ya no la aplasto, porque si no, tenemos 3 horas y es demasiado. Dice, ya, lo vamos a aplastar. Verónica de Canseco dice que tiene una cuchilla media misia para devastar cuero manualmente y acaba frustrada. Oh, sí, es complejo, sí. No es sencillo, pero poquito a poco. Profe, acabé. Quiere cuero, dice Verónica de Canseco. Mirta de Trujillo. Ah, ya, Mirtita de Trujillo. Ya somos varias profe para el curso de cuero. Ah, sí, ya. Sí. Janet Palacios, anotando. No vayan a dejar de transmitir, por favor. No. Nelly, ya está. Ivana Galván, ¿cómo hago para obtener los moldes? Yo soy nueva, etiqueta 3 personas, comparte. Y esa captura de pantalla, envíalas al número que acá le voy a colocar ahorita para salir con título de máster o doctorado. Miren, ya acabé. Leonela. Acabé. Este es tu mini bucket bag, ¿ya? Mira esta cosita. Tienes 2 opciones. Colocarle tu asita de mano, ahí. Y la llevas así, que sería genial, así, mira. O si no te gusta esto, o si quieres vender un producto que tenga una utilidad más, se la quitas y colocas tu asita regulable. ¿Ya, profe? Una máquina devastadora puede estar entre 1.200, 1.400, 1.600, dependiendo de la marca. Más o menos ese es el precio. Si te vas a dedicar a cuero, oportunamente la compras. Si no te vas a dedicar a cuero y vas a probar, mejor es que mandes a hacer servicio. Sí, eso es cierto. Si no, ya. Mire, y si no, vas a colocar tu asita regulable. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Bella. Bella, ¿no? Está linda. A ver, ¿les gustó? ¿No les gustó?
Las van a hacer con flores, sin flores. Pueden ponerle diferentes texturas, es a gusto, cantidades y colores. Mira esta preciosura. Para las cuales no hay autores. Y su asita de mano por si la quieres llevar en la mano. Aquí está, un placer, espero que hayan aprendido, que me hayan hecho caso, que me hayan estado viendo. La tienes en este colorcito rosadito y la tienes en celeste. Tú decides cómo quieres hacerla. ¿Le pones flores? ¿No le pones? Acá le falta su asa, ¿no? Acá está. Ahí está con su asita. ¿Ya? Ahorita las leo. A ver, voy a ver. Angélica Sánchez. No hacemos servicio de confección. Tenemos alumnas dentro que sí hacen servicio de confección. Nosotros no. Nosotros brindamos cursos online. Vendemos, tenemos venta de cursos online, pero también damos cursos gratuitos. Nuestro rubro netamente ahorita es la enseñanza. Sí, antes también. Así que lo puedes tomar de cualquier parte del mundo. Antes también hacíamos servicio de confección, pero ya no nos da. El tiempo no nos da. Y para estar correteando y no hacer un buen trabajo y hacer las cosas a medias, mejor ya no. Nos enfocamos a lo nuestro. Y está, miren estas preciosuras. Hermosas. Sí, a todo el mundo le está gustando. Linda, me gusta más, me gusta la celeste, creo. Ahí está. Sí, la celeste a mí me parece también bastante más atractiva. Super cool. A ver, ahorita sorteamos para las chicas, chicos que nos han acompañado hasta estas altas horas de la noche. Gracias, gracias a ustedes. Sigo etiquetando. Verónica de Canseco dice, flores negras con púas. Genial. Sí, inclusive evita las flores y solamente pone las púas. También. Ya es bastante rockera. Ya es bastante. Me encanta. Sí, las dos están lindas. ¿Cuál? Son 7:35 en Venezuela y acá también. Sí, está hermosa, me dice linda la celeste. Pero las dos hermosas. Sí, la celeste a mí me jala más. Está linda. Quedó muy linda, gracias chicos. El asa corta, me encanta, sí, tendencia, asa corta, flores, ya sabes. Accesorios dorados siguen, colores pasteles también, dorados. ¿Qué más? Alessandra Rodríguez, en varias de nuestras publicaciones hay enlaces. Esos enlaces te envían directamente al WhatsApp, si tienes problemas con eso o cualquier persona. Si tienes problemas, hay enlaces en todas las publicaciones, eso te va a enviar directamente al número de WhatsApp de la academia aparte. Sí, lo registras y ahí puedes enviar más fácil. Linda, sí, chicas, acá les estoy leyendo. Igual termina esta transmisión en vivo y en la noche, cuando estamos ya descansando, igual volvemos a leer sus mensajes, a ver si han estado atentas. Si no, mira, para la siguiente vamos a hacer preguntas, ¿ya? Y premiamos a las que responden bien. ¿Ah? De tendencia. Posible, ¿ah? Posible. ¿Sí, no? Podemos hablar de un tema así como has hablado hoy día. Y hacemos preguntas y ya pues. Tienen que ver el video. Bien chicos, muchas gracias. Fanny, amiga, hola, aquí te veo, Fanita. Mira, eso es lo que hago, carteritas. Antes de irnos y antes de sortear una beca, te vamos a enseñar todos los cursos Patricia que tenemos Cristina. Para esta semana. Recuerda que ya debes de tener tu colección o tu producción para tu campaña navideña. Prepara tu campaña. A ti, que tú no. ¿Cómo era? Tú que no has preparado tu campaña. O algo así. ¿Cómo era, Andrea? Andrea se va al choque, ¿no? Sí, miren, ¿qué es lo que tenemos para estas semanas? Con un precio súper, súper económico, porque ya sabemos que todos ustedes están esperando esta campaña para recién tener ingresos. Tenemos cursos de confección. Confección, para que lo saques rápido, rápido, ¿ya? Vamos a enseñarte a realizar esta mochila estructurada. Hermosa, linda, preciosa, de verdad que tiene muy buen tamaño, me encanta. Cuando se terminó el proyecto dije, genial, me la quedo. Sobre todo porque es bastante pegada, como que no es tan ancha, no es tan bolsuda cuando caminas y se te va a ver más estilizada. Finita se ve. También tienes este circle bag ribeteado. ¿No te gusta poner el envivado? Yo te voy a enseñar cómo tienes que hacer para que no le coloques eso y te quede preciosa, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Profe, reacciona, dame más cursos. Sí, acá estoy tratando de... Tenemos ese hermoso velvet, riñonera. La riñonera, el velvet, ahí está. Asimétrica. Uy, mira, qué parezco ya, voy a armar mi feria.
Amor, reacciona. Ya. Dame más. Entonces, tenemos este hermoso crossbody estructurado. Aquí está. Son 6 cursos, ¿ah? Estructurado, con fuelle escondido. Mira esta hermosura. Ya está. Andrea dice, matricúlate en los cursos de campaña para ti, que aún no has hecho tu campaña. Otro. Y tenemos esta hermosa cartera con una textura bastante interesante para el verano. Tipo canasta. Las que están en tendencia. Basket bag. ¿Ya? Mira, ya llené. ¿Qué más me falta? Y nos falta la billetera. No la encontramos. Que, por cierto, se le ha perdido la misa. La sí, verdad nomás. Pero la vuelvo a hacer, pues. ¿Cuál es el problema? Eso sí es verdad. Porque me solamente que no la han podido ver, pues. Ya, voy a buscarla y le tomo foto por dentro para que... Te vas a animar. ¿Cuándo te he enseñado algo feo? O sea... Ay, qué botada, ¿no? O perdóname. No, algo que no sea lindo. ¿Ahorita para cuál sorteamos? No sé. ¿Para el Belva? A ver, díganos. Ya. No, que nos digan, que ellas escojan. Ya. ¿Para cuál quieren la beca? A ver, escríbanos. Están súper económicos los precios que, con los que estamos entrando. Así que si me preguntan, profe, si tomo 8 o 10 cursos, ¿cuánto me dejan? Que ya en realidad está cómodo. Sí, está ya está bastante cómodo para que los tomes todos. Y yo recordarles que eso es una inversión. Definitivamente una carterita de esta, digamos, la vendo a 60 soles, 70 soles, 80 soles, lo que sea, ya le pagaste tu curso, estás invirtiendo, o llevas el curso, vendes tu primera cartera de ese curso, ya recuperaste claro, tu inversión, esperas. O sea, no hay esto es así, ¿ah? Lo mismo hacía yo cuando hacía zapatos, hacía un tipo de estilo y lo vendía y ya recuperaba la inversión de mis estudios. ¿Para cuándo las clases presenciales? Escríbenos, Cristina, ¿ya? Ya estamos armando nuestro... Patricia de Callao. Nuestro horario. Sí, ya tenemos ya. Ya, vamos a sortear porque listo, ya nos tenemos que ir. Paola Rapsistas, el de mochila, crossbody, morral, mochila, muéstrame, mochila. Para los que recién se conectan, ¿no han visto nuestra mochila? ¿Qué hicimos durante la semana? Mientras van, terminan de etiquetar y nos dicen cuál. ¿Quiere este, la beca para qué? La voy a armar. La misma no me hace no, pero aquí está la fucsia también. Ya. Hemos realizado, hoy día terminamos con este curso de mochila lúdica para niñas. Mira, mira esta hermosura. Esta belleza. Mira esta ricura. Y le cambias las alitas y le colocas unas orejitas para las niñas, para las peques. ¿Ya? Este curso ya se dio. Y miren el producto. Le cambiaron las orejitas. Le quitas las orejitas. ¿Cómo es? ¿Conejo alegre? Alegre cuando está triste. Conejo triste. Sí, y también le cambian las orejas, quita pues. Es cuestión de creatividad nada más y ahora lo conviertes en ratón. Obviamente también tiene sus alitas. Ya sí nomás, porque también ya me está haciendo correr. Ya sí nomás. Ya está, ya nos vamos, ya. Sortea. Y le cambias y la conviertes en una mochila con orejitas de ratón. Para los niños, te las tienes que ingeniar porque los niños se aburren a cada rato. Los cursos, mi estimado, ya se me perdió, Luis. Estos cursos son pagados. Obviamente todo lo desarrollamos en la clase, sea para confección o sea para para confección o para proceso completo. Ajá. Estos tipos de cursos que son los live que ya tenemos cerca de 24, tanto en nuestro canal de YouTube, que nos encuentra como Academia Parton, o en los Facebook Live, que también están en los videos, nos escribes al WhatsApp para poder decirte cómo obtienes los moldes pasados. De la misma manera con este tipo de proceso. Y estamos leyéndolos, todavía no lo hemos estado leyendo. Muy y recuerden que ahorita el molde, perdóname, vamos a enviártelo en breve. Sí, de todas maneras, como puedan poder dar fe las demás alumnas, les entregamos los moldes. Así que paciencia y buen humor. Ya, no se ponen de acuerdo. Mochila, belva, canasta, crossbody. Mochila, belva, canasta, crossbody. Profe. El combo para que puedan llevar todos los cursos. Te anotas en todos y te hacemos una rebaja en el 2025. De todas eso. Maneras. Vámonos, ya está. Ya, listo. Listo. Uno solo. Mochila. Ya, mochila. La misa había dicho al principio mochila y nos vamos con la mochila. Sí, porque ya se nos hace súper tarde. Vamos. A ver, la ganadora, ganador. Vamos. Tiene que estar presente minuto y medio, si no pasamos a sortear nuevamente. Nuevamente, ya. Vamos. A ver, para este producto, ¿quién es? María Elena León. Ya, cuenta. Sí, ya, vamos. Más. Go. Eso es. Nelly dice, sorteo para cualquiera y ya está feliz. En realidad, si salen, bien. Y si no, recuerden que los cursos son súper baratos. Económicos. Súper económicos. Ya para no es una chica, dice, sí.
¿Cuánto va? María Elena León. Sí, vamos, vamos. Todavía no llega ni 30 segundos. Tranquila, tranquila. Quiere cancelar a María Elena León. Tienes que Hola, estar María Elena León. Acabas de ganar una beca para esta hermosa mochila. Estructurada, bellísima. Hermosa, bellísima. Wonderful. Belleza. Mira. Decía mi amigo brasileño. Con casita tipo correa, no es cualquiera esa que le pongan los María Elena León. Tipo correa. Dice María Elena Quesada, dice, no, casi. ¿Así? Es que ella es María Elena Quesada, bueno, María Elena León. Estamos llegando al minuto. Y listo, ahí está María Elena León. Qué placer. Felicitaciones, María Elena León. Me da risa esos stickers que mandan donde están sí. Sufriendo. María Elena. Por favor, escríbenos y coloca el curso que acabas de ganar de mochila estructurada. Así es. Sí, para poder también tener referencia y no se nos vaya a pasar. Sí. ¡Listo! Muy bien. Ha sido un placer como siempre. Nada, Dios la bendiga mucho. Yo sé que tú quieres, profe. ¿Qué pasó? Una beca más. Por eso me miras con esos ojos como preguntándome, ¿otra o ya no? Ya. ¿Cuál? Como pidiéndome permiso. Ya te doy permiso, sorteo otra. De ahí te descuento. Listo, vamos con el Belva. Listo, no se vayan. Y si te fuiste ya perdiste. Vamos. ¿Vamos? Espérate, voy a tomar aire. Para los que recién nos están viendo, de nuevo, otra beca. El profesor me miró así con sus ojitos de cordero y no pude decirle que no. Con los ojitos de gatito Shrek. Una beca, porque no se pusieron de acuerdo. Para este Belva, ¿ya? Sí, porque ya nos vamos. ¿Listo? Vamos. Sí, beca. En 3, 2, 1. A ver. Y tenemos a Marita Viro. Marita Viro. Listo. Recuerden que toda la información la pueden pedir al número de WhatsApp. Sí, al 967. Los cursos están súper económicos. ¿Ya le pusiste? Sí. Marita Viro. Estás vamos por a ahí. Vamos a contar ya. Ahí está. Pati, ahí está, gracias Pati por acompañarnos. No está todavía. Está como la mis, todavía no pasan ni 30 segundos y ya la están cancelando, ¿por qué serán así? Marita Viro, hola Marita Viro, alguna ahí? Compañera virtual que le pase la voz, Marita Viro, no sean así. Ay, no se ven las carteras que hemos realizado hoy día. Esto es lo que hemos realizado el día de hoy, Facebook Live, vamos a estar subiéndolas, igual saben que la transmisión queda grabada en el fanpage, para que la puedan realizar. Marita paso Viro. A paso ya le dan stop para que puedan ir avanzando a su ritmo. Si tienen algún modelo que tengan ustedes, pueden dar ese curso. Una pregunta, si tengo algún modelo que no tengan ustedes, pueden dar ese curso. Débora Martínez, envíanos la foto y lo podemos analizar, ¿por qué no? Dependiendo. Marita Viro, sí está, Marita sí. Viro, muy bien. Felicidades, Marita está. Viro. Te has ganado una beca para el curso de Belva. Bienvenida, creo que es la primera vez, Marita. No, creo que no. Mejor sí. No digo nada. Yo, sí está, aquí estoy. Yo. Ya te vimos, Marita. ¿Listo? Felicidades, la ganadora. Envíanos, de escríbenos al WhatsApp, Marita. Igualito, las personas que no tienen nuestros enlaces de WhatsApp, en cualquiera de nuestras publicaciones donde dice información, te va a enviar directamente a nuestro número de WhatsApp. Y ahí puedes escribirnos y nos registra para cualquier novedad. Ya. Listo. Ya saben, nos encontramos una semana sí, una semana no. Descansen, ya cenen, porque imagino que ya deben tener hambre. Sí. Cuídense mucho y estamos guardando aquí a las ganadoras. Estamos dejando todo registrado. Es un placer haber estado con ustedes. Esperamos que hayan aprendido. Hoy día hemos hecho algo diferente. Esta semana es algo diferente. Hemos llenado la cartera de flores. Si no te gustan las flores, no le coloques las flores. Hazle bolsillos, llénala de tachas, hazle cortes, lo que quieras. Hazle lo que quieras. Ya tienes el modelo base, el molde base. Puedes modificarla. Haz de este producto tuyo, ¿ya? Y ya está, profe, ¿qué sigues haciendo? Ah, está ahí anotando las ganadoras. Sí. ¿Se colgó el profe? Sí. Sí. Bien, nos encontramos la siguiente semana. Ya te hemos mostrado todos los productos que tenemos para realizar en cursos pagados durante toda la semana. Si quieres informes, nos escribes y te vamos a enviar toda la información. Así es, y recuerden que nos vemos de aquí a 2 semanas. Sí. Y nada, saben que venimos súper recargados, así que no te vayas a perder la siguiente porque vamos a tener un súper Facebook Live. Así es. Y a la vez, diferente.
para que vean los lindos modelos que vamos a preparar para ustedes. Así nada, es. Dios la bendiga y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Profe, tiene que darle en stop. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. No desesperen, este tiempo ya va a acabar. Y ya saben que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí le hemos mandado un mensajito en donde le decimos que aunque estés pasando por problemas, este tiempo Dios lo puede utilizar para hacerte florecer. Porque ese mensaje nos ha acompañado durante todo este tiempo de pandemia. Difícil, más duro para unos que para otros, sí, todas la hemos pasado, todos lo hemos tenido diferentes situaciones en donde hemos sentido que ya no podemos más, que este tiempo está muy complicado, pero para adelante nada más, estas cosas nos ayudan para bien. Cuídense mucho, chao.